Bienvenidos a todos los conectados esta mañana. Soy la licenciada Natalia Carruego, directora de InterOncology. En nombre de todo el equipo le damos una cordial bienvenida a este seminario virtual. Hoy tendremos un webinar muy interesante con profesionales invitados como panelistas de alto nivel académico y de sólida trayectoria. El propósito que nos reúne en el día de hoy es el abordaje del cáncer ginecológico y COVID-19 en Perú. Y el objetivo de estos seminarios es la formación médica continua en los diferentes países latinoamericanos, con temas de interés y actualidad relacionados con la oncología y la radioterapia. Misión InterOncology viene desarrollando en Latinoamérica en los últimos años y que la mayoría de ustedes ya conocen. Contaremos con la participación hoy de 5 panelistas en este webinar. Ellos son los doctores Alberto Lachos, Álvaro Martínez, Roger Ocón, Henry Valdivia y la doctora Mibael Olivera Hurtado. Los asistentes tendrán la oportunidad de realizar preguntas al terminar la ponencia de cada uno de ellos. Y para ello deberán enviar sus preguntas vía el chat que aparece en sus pantallas. Además, les informo que este seminario está siendo grabado y se podrá difundir y compartir con fines exclusivamente académicos y educativos. Hemos programado un seminario de 1 hora y media de duración aproximada. Entonces, sin más preámbulos y esperando que el webinar sea de su agrado, paso ahora a presentar a nuestro primer panelista, el doctor Roger Ocón, a quien le agradecemos su aporte. El doctor es ginecólogo-oncólogo, jefe del Servicio de Ginecología Oncológica del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza de Lima, Perú. Por favor, doctor, le cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Ya está. Buenos días. Gracias por la invitación a los organizadores y al doctor Lachos. Me pidió que hiciera una introducción sobre COVID en el Perú. Entonces, esta es la agenda, evaluación del problema. Entonces, estamos en una situación de pandemia por el SARS-CoV-2 y sobre esto tenemos una condición subyacente que es el cáncer. Entonces, tenemos que evaluar cómo impactan los retrasos en el tratamiento, ya que esta pandemia de pronto cerró todo tipo de atenciones. El momento de la cirugía, cómo impacta la radioterapia y la quimioterapia, ¿no? Entonces, sobre una condición subyacente llamada cáncer, vamos a tener pacientes con cáncer que se infectan con este virus. Esto va a condicionar que haya una mayor mortalidad y una mayor morbilidad en este grupo de pacientes con cáncer. Aquellos que tuvieron antecedente de cáncer tuvieron 39% mayor probabilidad de entrar a UCI y morir, comparado con el 50% de los que tuvieron cáncer activo. Y comparado con el 8% de pacientes que no tuvieron cáncer. ¿Qué objeciones tenemos? Se evaluaron 1.800 casos, de los cuales se encontraron 18 casos con cáncer. O sea, el tamaño de muestra es muy pequeño, es una serie de casos. ¿De acuerdo? Pero es lo que hay. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué otra información tenemos? Operamos a estas pacientes. Si ocurriera que la paciente está en una fase asintomática o un periodo de incubación, entonces el operar va a significar una mortalidad del 20% y un requerimiento de UCI del 44% de este grupo de pacientes que tiene una enfermedad asintomática o en periodo de incubación. ¿De acuerdo? Entonces, hay mayor cantidad de eventos adversos y mortalidad cuando operamos pacientes con la infección. Ahora, ¿qué ocurriría si tenemos el paciente con cáncer, con SARS, con infección asintomática por SARS y lo operamos? Bueno, no tenemos esa información. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nuestra situación actual es que el cáncer es un auto averiado que se encuentra en una intersección. Viene el virus y genera mayor morbilidad, ¿de acuerdo? Aumenta la susceptibilidad de eventos adversos y mortalidad. Luego llega la cirugía sobre el paciente infectado y nos va a aumentar los requerimientos de UCI y nos aumenta la mortalidad. La sintomatología respiratoria en estos pacientes operados con infección subclínica va a iniciar a los 2.5 días de operado y 7 días después va a requerir ventilador.
A esto hay que agregar el impacto de la quimioterapia y de la radioterapia. Entonces, hasta aquí podemos concluir que el cáncer va a ser una condición subyacente que incrementa el riesgo de infección y la susceptibilidad de infección y los eventos adversos. ¿Y qué más debemos concluir? Que no debemos de operar pacientes con infección subclínica o asintomáticos con este virus. ¿Ok? ¿Y cuál es la fisiopatología? Bueno, resulta que el virus se va a unir a un receptor, a través de la proteína S, a un receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, ¿de acuerdo? Y supuestamente esto debería estar elevado en el cáncer, pero resulta que no es así. Está disminuido en la mayoría de los cánceres, solo se encuentra elevado fundamentalmente en cánceres urológicos. ¿De acuerdo? La enzima convertidora de angiotensina 2 es muy abundante en pulmones, corazón, endotelio vascular y en túbulos colectores, ¿no? En riñón. ¿Ok? Por eso es que el punto de anclaje y de inicio de la morbilidad es a nivel pulmonar. Entonces, ¿qué nos lleva a postular esto? Que existen moléculas similares a enzima convertidora de angiotensina tipo 2 que podrían servir como puerta de ingreso para este virus. Entonces, se ha identificado esta proteína, la proteína regulada por glucosa número 78, que solo está expresado en el retículo endoplásmico, pero bajo condiciones de estrés, cáncer, diabetes, obesidad, pancreatitis, va a sobreexpresarse y se va a traslocar hacia la membrana citoplasmática, permitiendo la unión de este virus y su ingreso. ¿Ok? Otra proteína candidata es el CD147, que también está sobreexpresado en pacientes con cáncer. ¿Sí? Y esto por microfotografía electrónica se ha demostrado que sí se une a la proteína S del coronavirus. ¿Ok? Entonces, la morbilidad causada por la cirugía y por el cáncer está asociada básicamente a proteínas similares, enzima convertidora en angiotensina tipo 2, que van a permitir una mayor carga viral. ¿Ok? Entonces, cuando decimos que el cáncer es un factor de riesgo, que la cirugía es un factor de riesgo, podemos concluir que sí existe plausibilidad biológica. ¿Ok? Ahora, cuando evaluamos condiciones preexistentes, esto es el gordómetro. ¿De acuerdo? Encontramos que el cáncer es una condición subyacente, preexistente para aumento de muerte, ¿sí? Cuando tenemos casos confirmados de COVID y cuando evaluamos todos los cánceres en el histórico, encontramos que hay un 5.6% de probabilidad de muerte. ¿Ok? Ahora, buscando un poco más, encontramos esta información. Hay un metaanálisis sobre comorbilidad, ¿de acuerdo? Donde demuestra con P significativa que la hipertensión, la diabetes, la enfermedad pulmonar crónica, la enfermedad cardiovascular y la enfermedad cerebrovascular son factores de riesgo demostrados. La hepatopatía, la enfermedad renal y el cáncer no tienen P significativo. ¿Ok? Pero cuando analizamos la data, solo se incluyen 4 estudios, ¿de acuerdo? De los cuales 2 consideran como severidad. Si no consideran mortalidad, consideran severidad. Y el criterio de severidad para 2 estudios es el ingreso a UCI y el criterio de severidad para los otros 2 estudios es la progresión de la enfermedad definida por aumento de síntomas clínicos o de alteración de laboratorio. ¿De acuerdo? Cuando evaluamos solamente síntomas clínicos, el P sí es significativo para cáncer como factor de riesgo. El ingreso a UCI no resulta significativo. ¿De acuerdo? Pero las observaciones que hay para este metaanálisis son el tamaño de muestra. El criterio de severidad no fue uniforme, hubo mucha heterogeneidad. ¿De acuerdo? No se consideran los pacientes que tienen más de una comorbilidad y la calidad de los estudios, ¿no? En general son reportes de casos. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos concluir hasta aquí? Que la información todavía se está recolectando. ¿Qué va a pasar con el cáncer como factor de riesgo? La información que tenemos es que aumenta mortalidad. El cuestionamiento que tenemos es que
necesitamos más información para poder confirmar o no que aumenta la morbilidad, ¿no? Lo que tenemos son reportes de casos y estudios de mala calidad. Entonces, ¿qué significa esto en la vida real? Resulta que la pandemia por COVID-19 ejerce un efecto distractor. Ningún programa en el mundo ha considerado el manejo de las otras enfermedades que están asociadas a gran morbilidad y mortalidad, ¿de acuerdo? Dentro de ellas, el cáncer, enfermedades psiquiátricas, enfermedades reumatológicas. De pronto todo se cerró y se recolocaron los recursos y la logística para atender pacientes con la infección, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que entender que, de acuerdo a Globocan 2011, tenemos alrededor de 6.500 casos anuales, de los cuales 2.000 van a requerir cirugía con prontitud, ¿sí? En el Perú, alrededor del 8 al 10% de los casos van a ser estadios 1 operados. El cáncer de endometrio que requiere acción rápida es el cáncer de endometrio tipo 2. Y todos los cánceres de ovario necesitan diagnóstico quirúrgico o tratamiento, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, estos son los pacientes que no estamos atendiendo. Y los retrasos obviamente van a generar progresión de enfermedad y aumento de la mortalidad. ¿Y qué tan importante es el retraso? Bueno, resulta que por retrasos mayores a 4 semanas, el cáncer de cérvix va a incrementar su mortalidad. De acuerdo, el riesgo relativo para muertes es de 5.5 cuando retrasamos más de 4 semanas entre el diagnóstico y la cirugía. El cáncer de ovario, si retrasamos en más de 4 semanas entre la citorreducción y la quimioterapia, el hazard ratio va a ser de 1.5. Si retrasamos la cirugía después de una quimioterapia neoadyuvante en más de 4 semanas, el odds ratio para sobrevida libre de progresión va a duplicarse, ¿no? Para cáncer de endometrio va a ocurrir lo mismo, ¿de acuerdo? Pero aquí el valor de espera va a ser 6 semanas. Esto nos lleva a tener un cóctel de riesgo, ¿no? Tenemos la pandemia, tenemos la paciente con cáncer, tenemos que operarla y tenemos que encontrar el mejor momento. Tenemos retrasos pequeños o retrasos mayores, tenemos recolocación de la logística hacia la pandemia, o sea, nos van a faltar recursos y nos va a faltar logística, y esto va a conllevar a muerte. ¿Ok? Entonces, el 28 de abril realizamos una reunión de consenso con la Sociedad Peruana de Oncología Ginecológica para definir cuál es nuestra postura en el manejo. Entonces, la metodología se llama grupo nominal, se hizo revisión científica de la evidencia y discusión por expertos. En los requerimientos para sala de operaciones, básicamente, utilizamos la palabra preferente para el uso de una, para la exigencia. El manejo ambulatorio, para el triaje, para la hospitalización y para el traslado de cadáveres. Sistemas de aspiración de humo, ¿de acuerdo? Tanto para cirugía abierta como para cirugía laparoscópica. ¿La sala de operaciones a presión negativa es un estándar? La respuesta es no. ¿Ok? Doctor Ocon, ¿lo hemos perdido? ¿Nos escucha? Sí, 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 la escucho. Ok, continúe. Sí, entonces, esto va a empujar todo el humo y todos los contaminantes hacia un sistema de ventilación, ¿no? Mientras que en el sistema, en una sala de presión negativa, es la aspiración, ¿ok? El problema aquí es controles de temperatura, ¿no? Básicamente. Entonces, los requerimientos preoperatorios, nuestro problema aquí era cómo diagnosticar la infección por el virus. El PCR, en el mejor de los escenarios, tiene un 80% de sensibilidad. Entonces, partimos de la premisa que no debemos de operar pacientes infectados y debemos de operar pacientes con pruebas negativas. Ahora, la prueba negativa debería de maximizar los
la sensibilidad, o sea, excluir los infectados. Ahora entendimos que las pruebas simultáneas nos aumentan la sensibilidad disminuyendo los falsos negativos y las pruebas secuenciales nos aumentan la especificidad disminuyendo los falsos positivos. Por esa razón, acordamos combinar pruebas de forma simultánea. Hay que maximizar el valor predictivo negativo. Entendamos que a mayor prevalencia, menor valor predictivo negativo. Y nosotros requerimos un valor predictivo muy elevado. ¿Okay? No hay datos de prevalencia. En este estudio de prevalencia, CDC nos indica una prevalencia del 40% para condiciones subyacentes, pero no incluyen el cáncer. ¿De acuerdo? Con prevalencias mayores al 40%, nuestros valores predictivos son bajos. Entonces, un paciente con prueba negativa, debemos de dudar de ese resultado. Entonces, ¿y el cáncer? Esa es la otra pregunta. Bueno, esto es un metaanálisis que evalúa la prevalencia. La prevalencia en promedio en pacientes infectados con COVID es del 2% para tener cáncer como enfermedad coexistente. Con 2% de prevalencia, nuestro valor predictivo negativo es muy cercano al 100%. ¿Okay? Si logramos garantizar un paciente sin infección, podríamos bypassear los requerimientos de la presión negativa en sala de operaciones. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta aquí? Que el paciente con cáncer debe tener una cirugía suficiente. El principio de manejo no cambia. El manejo se puede adaptar a esta nueva situación llamada retraso, ¿no? ¿De acuerdo? Tal es así que el cáncer de cérvix temprano podría ir a una cirugía estándar o también puede optarse por cirugía no radical, ¿okay? Como traquelectomía o quimio neoadyuvante. El cáncer de cérvix avanzado debería de ir a radioterapia. Frente a esto, discutimos y la mejor opción era BIMAT en quimio-radioterapia hipofraccionada, ¿no? Para cáncer de ovario, el cáncer de ovario temprano debía de manejarse de acuerdo al escenario, como un estadiaje inmediato o diferir el procedimiento y solo extraer el tumor a 2 meses, de acuerdo a las condiciones que diera el hospital, ¿no? Y los pacientes con enfermedad avanzada deberíamos de priorizar primero la citología, si no se puede una biopsia percutánea, si no se puede una laparoscopía diagnóstica y si no se puede una biopsia a cielo abierto, ¿no? Y sin optar por la citorreducción, sino quimioterapia neoadyuvante. Para cáncer de endometrio, lo mismo, establecer el riesgo. Si es bajo riesgo G1, entonces tratamiento hormonal. Si es de alto riesgo, lo mínimo que debía de tener si era un cáncer temprano es histerectomía más talpingoforectomía más menos ganglio centinela, ¿no? Y si el cáncer es avanzado, priorizar el manejo médico. Recordemos que todo esto ha volcado, nos ha dejado sin recursos. Y recordar que cuando las cosas van mal, si no nos apresuramos y nos adelantamos a lo que puede venir, siempre se pueden poner peor. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor. Excelente presentación. Por favor, si usted deja de compartir su pantalla para que podamos seguir. Excelente, muchas gracias. Ya está. Gracias, doctor. Gracias. A continuación, entonces, escucharemos al doctor Henry Valdivia, quien es ginecólogo-oncólogo. Desempeña sus labores como médico asistente del Departamento de Cirugía Ginecológica del INEM y también desarrolla sus actividades en Oncosalud en Perú. Bienvenido, doctor. Lo escuchamos atentamente. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Ok, buenos días con todos. Vamos a hablar acerca de la cirugía ginecológica en este tiempo especial de la pandemia por COVID-19 y me voy a focalizar básicamente en lo que es el manejo del cáncer de endometrio. El cáncer de endometrio es la cuarta neoplasia maligna más frecuente en mujeres. Ya lo sabemos que el pico de incidencia es en mujeres menopáusicas entre los 65 y 80 años, que están asociadas a menudo con enfermedades coexistentes como son obesidad, diabetes mellitus e hipertensión, que son factores de riesgo también para la infección por este nuevo virus.
Eminentemente, el cáncer de endometrio es una enfermedad de inicio quirúrgica. La presentación en estadios iniciales es del 80% y muchos pacientes no van a necesitar tratamiento adyuvante, por lo que la cirugía va a ser suficiente en la mayoría de ellas. Más del 80% también podemos decir que se puede tratar por cirugía mínimamente invasiva y en algunos lugares incluso con cirugía ambulatoria. Sin embargo, tenemos que tener presente que en el tiempo de esta pandemia urge la suspensión de cirugías selectivas y cambiar el enfoque de las cirugías de emergencia y por supuesto, las cirugías oncológicas para permitir que personal médico y los recursos estén disponibles para estos momentos difíciles. Y esto depende, por supuesto, de cada institución. Entonces, creo que son tres las preguntas más importantes que debemos contestar respecto a cáncer de endometrio. Primero, si es que cáncer de endometrio puede considerarse una cirugía electiva y si esto es así, ¿cuánto tiempo se puede retrasar el tratamiento quirúrgico? Ya sabemos que cáncer en la mayoría de instituciones ha sido el manejo de los pacientes, ha sido detenido hasta que pase el pico máximo de esta pandemia. Sin embargo, ya sabemos que estamos en 2 meses de restricción de atención y todo eso, y respecto a eso, cada institución debe tomar sus conclusiones. ¿Cómo debe ser el manejo del cáncer de endometrio? ¿Cuál es que tenemos respecto al manejo en este periodo especial? Y la tercera pregunta, contestar si el abordaje quirúrgico debe ser por la laparotomía o por la laparoscopía que estuvo proscrita al inicio de la pandemia. Vamos a hablar acerca de la primera pregunta. Entonces, el Colegio Americano de Cirujanos ya ha hecho unas guías respecto a el triaje de los casos selectivos. Y en el capítulo de ginecología podemos ver que, si bien es cierto, el cáncer no es una cirugía de emergencia, sí está considerada entre las cirugías cuyo retraso podría significar un severo daño en el caso del cáncer, en la sobrevida de los pacientes, y todos los cánceres ginecológicos se encuentran pues, involucrados en este punto. Además, se ha realizado por este colegio una escala de prioridades para cirugía electiva, donde se han definido varios niveles de prioridad, donde el nivel 1 es aquellas enfermedades que pueden postergarse algunos meses, y los niveles 2 y 3 son de prioridad mayor, donde podemos ver que los cánceres de bajo riesgo, donde podrían caer la mayoría de cánceres de endometrio, en pacientes saludables esta cirugía tiene una prioridad intermedia. Y los pacientes en prioridad 3A son pacientes sanos, pero de alta prioridad, la mayoría de cánceres, y aquí estaríamos hablando quizás de los cánceres de alto riesgo, hablando de cáncer de endometrio. ¿Cuál es la evidencia que tenemos? Este estudio de Shalowitz, que fue un estudio retrospectivo del año 2017, pero donde evaluaron más de 250.000 pacientes con cáncer de endometrio, vio que el hazard ratio, o sea, el riesgo de morir, tomando en cuenta el intervalo entre el diagnóstico y el tratamiento quirúrgico, tiene un punto de corte de las 8 semanas aproximadamente. Entre 6 y 8 semanas podemos ver que el riesgo de morir aumenta para los pacientes con cánceres de endometrio de bajo riesgo. Sin embargo, cuando vemos las curvas de los pacientes con alto riesgo, parece que esto no se cumple. Quizás porque el pronóstico de esta enfermedad de alto riesgo ya está determinada antes, en el momento del diagnóstico, y no depende tanto del inicio de tratamientos. Por lo tanto, la conclusión de este estudio es que el intervalo entre el diagnóstico y el tratamiento quirúrgico debe ser aproximadamente menos de 8 semanas, especialmente para las pacientes de bajo riesgo, para no comprometer la buena sobrevida que tiene este grupo. Iniciando la pandemia, como podemos ver, en marzo, los primeros días de marzo, ya se hace un metaanálisis para saber cuánto tiempo de postergación deben tener estos pacientes con cáncer de endometrio, y se estudia el intervalo desde el diagnóstico a la cirugía y también el intervalo del tratamiento adyuvante. Y se han evaluado varios estudios presentados en los últimos 5 años
con la conclusión de que el intervalo entre el diagnóstico y el tratamiento quirúrgico, así como el tratamiento adyuvante, debe ser menor de 8 semanas, especialmente para las pacientes de bajo riesgo, se confirma lo antes dicho también. Esto respecto al primer punto. Respecto al segundo punto, ¿cómo debe ser el cáncer de endometrio manejado en este periodo? Y tenemos dos guías, dos artículos presentados. El primero por el doctor Ramírez, Pedro Ramírez, del grupo del MD Anderson, donde habla de que las pacientes con bajo riesgo y mencionan la enfermedad de grado 1, quizás aquí podríamos agregar que no tienen que tener invasión miometrial, deben ser consideradas probablemente para manejo conservador. Estamos hablando de la terapia hormonal, ya sea por vía oral o intrauterina. Y las pacientes consideradas para ellos de alto riesgo, los grados 2 y 3 que tienen infiltración miometrial, o aquellas histologías de mal pronóstico, como son el carcinoma de células claras y el carcinoma seroso, podrían entrar a solamente histerectomía con anexectomía bilateral, con o sin ganglio centinela, y esto depende de cada institución si es que tienen los implementos para hacerlo. Y el tratamiento adyuvante, si es que no se tiene, se omite la linfadenectomía y el tratamiento adyuvante debería ser propuesto de acuerdo a los factores de riesgo en la pieza operatoria. Los pacientes con enfermedad avanzada sí deben tener una biopsia y considerarse al manejo sistémico antes que la citorreducción quirúrgica. El otro reporte ha sido del grupo francés Francojin, que también ha dado recomendaciones para el manejo de las neoplasias ginecológicas. Y aquí el primer punto que ellos remarcan es que el tratamiento quirúrgico es el gol estándar del manejo del cáncer de endometrio y de preferencia debe ser por cirugía mínimamente invasiva. Hablan de los grupos de riesgo de la ESMO, aquellos que son de bajo e intermedio, es decir, el grupo 1A, G1 y G2, pueden ser manejados solo con histerectomía y salpingoforectomía bilateral, con o sin ganglio centinela. Ojo, que para los pacientes de bajo y riesgo intermedio. Sin embargo, aquellos pacientes de alto riesgo 1, BG3, en oposición a lo que dice la escuela americana, probablemente hablan ellos de que se debería hacer el estadiaje completo, pero tomando en cuenta dos factores. Primero, la disponibilidad de recursos institucionales, que es muy importante respecto a unidades de cuidados intensivos en aquellos hospitales que no son COVID, que solamente se están destinados al manejo de neoplasia maligna, la disponibilidad de sangre, por ejemplo, y la disponibilidad, por supuesto, de recurso humano. Teniendo en cuenta además los factores de riesgo asociados como son obesidad, tratamiento anticoagulante de estas pacientes, presencia o no de diabetes mellitus y la edad de las mismas, donde si están presentes alguno de ellos, podría usarse en estas pacientes de alto riesgo el algoritmo de Memorial, donde se usa ganglio centinela asociándolo incluso a PET scan para la evaluación ganglionar en los lugares donde esté disponible, por cierto. En lo que sí concuerdan es que en la enfermedad avanzada se debe considerar la biopsia y el tratamiento sistémico antes que el quirúrgico. Esos son los reportes que tenemos acerca de manejo de la enfermedad más específico. Y para la tercera pregunta, ¿cuál debe ser el abordaje quirúrgico, si por laparotomía o laparoscopía? Sabemos que en este momento es imperativo tomar precauciones para evitar riesgos inadvertidos de la transmisión del COVID, especialmente en el personal de salud. Este virus puede transmitirse por procedimientos que generan aerosolización de partículas. Estamos hablando de procedimientos de anestesia, procedimientos de endoscopía, laringoscopías y, por supuesto, la cirugía abdominal, ya sea por mínimamente invasiva o por cirugía abierta. Al inicio de la pandemia se dijo que la cirugía mínimamente invasiva por la creación del neumoperitoneo podría incrementar la transmisión de COVID en las salas quirúrgicas. Sin embargo, esta premisa no tenía una evidencia científica, sino un riesgo teórico extrapolado de estudios que se hicieron de Corynebacterium, virus del papiloma humano, virus de la hepatitis y VIH, que efectivamente estaban presentes en los aerosoles en salas de operaciones. Sin embargo, hay que decir dos cosas. Primero, que no existe ningún reporte en que estos virus aerosolizados sean infectantes, excepto por 4 pacientes, 4 médicos que fueron contagiados por el virus del papiloma humano en el momento de hacer conizaciones LIP, que tuvieron papilomatosis laríngea. Esos son los únicos pacientes
confirmados como un factor de riesgo de esta aerosolización. Sin embargo, VIH, virus de la hepatitis, como aerosolización, no se ha visto que sean infectantes al personal de salud en sala de operaciones. Recordemos las ventajas de cirugía mínimamente invasiva, especialmente para este tiempo de COVID. Sabemos que en cirugía laparoscópica tenemos menos días de hospitalización, hay menor necesidad de tratamientos médicos para estos pacientes y, por lo tanto, la alta temprana produce una mayor disponibilidad de camas. Hay menos injuria quirúrgica, la recuperación para el paciente es más rápida, hay menos efectos sobre el sistema inmunológico. Y esto es muy importante, el teatro operatorio autocontenido. Estamos hablando del neumoperitoneo, el cual controlamos para su evacuación a través de filtros, como veremos más adelante. Hay mayor protección para el personal de salud con cirugía mínimamente invasiva, y esto es el ejemplo es, cuando apareció el VIH, muchos pacientes son mejores operados por cirugía laparoscópica con menos riesgo de contagio que con cirugía abierta. Y la cirugía robótica que nos da algunas ventajas que vamos a ver. Entonces, los pasos críticos en el escenario quirúrgico cuando usamos cirugía mínimamente invasiva, el primero es la anestesia y la intubación endotraqueal, que es probablemente donde más aerosolización podría haber en la sala quirúrgica. Esto es un punto que de discusión para los anestesiólogos, pero vamos a nosotros a la especialidad quirúrgica. El manejo del neumoperitoneo es importante. Hay que tener cuidado cuando insertamos o retiramos los trócares desde una cavidad peritoneal presurizada, debido a que los trócares pueden tener contaminación de sangre y otros tejidos humanos y esto salir cuando el gas es expelido sin control y puede producir contaminación del ambiente quirúrgico. Respecto a las modalidades de energía, también está descrito que los instrumentos electroquirúrgicos, ya sea el cauterio o la tecnología ligasur, así como los ultrasónicos, pueden generar aerosolización y hay que tener cuidado cuando usamos este tipo de energía. Los ambientes en sala de operaciones, ya habló el doctor Ocón, nuestras salas mayormente han sido salas a presiones positivas, sin embargo, hay que empezar en la medida de lo posible una transición a salas de presión negativas con filtros adecuados, como ya se dijo en la anterior exposición. Respecto al abordaje mínimamente invasivo versus cirugía abierta, consideremos que el virus del COVID-19 se detecta en heces en el 30% de los pacientes positivos. Esto nos lleva a una premisa, que es que si nosotros en el momento de la cirugía vamos a considerar que probablemente tengamos que usar, tendamos que entrar hacia la vía gastrointestinal por adherencias, etcétera, es mejor hacerlo esto por cirugía abierta porque hay una alta posibilidad de virus en el sistema gastrointestinal. Es menos frecuente la presencia de virus en la sangre. Solo se ha descrito de 1 a 15% en pacientes ojo positivos. Por lo tanto, esto de la contaminación es poco probable también. Hay un último reporte de una alta concentración de virus en el fluido peritoneal, hay que tener cuidado, pero no se han encontrado virus en el tracto genital femenino. El riesgo de transmisión viral, por lo tanto, no estará restringido a la cirugía mínimamente invasiva e incluso podría ser más bajo que en cirugía abierta respecto a este teatro autocontenido del cual les hablé. Este estudio compara, interesantemente, la cirugía robótica, la convencional laparoscópica y la cirugía abierta respecto a algunos puntos de riesgo. Por ejemplo, aerosolización. En cirugía mínimamente invasiva la dispersión es solamente intraabdominal y es contenida por las llaves y los filtros. En cambio, si bien es cierto en cirugía es abierta, la formación de aerosoles es menor, pero la dispersión no está confinada, no está filtrada, por lo tanto hay mayor posibilidad de contaminación del teatro quirúrgico. Respecto al humo producido en las diversas abordajes, el humo es filtrado y confinado en cirugía mínimamente invasiva, sin embargo, en cirugía abierta hay máxima exposición al humo producido. Respecto al contacto con fluidos y sangre, es limitada en cirugía mínimamente invasiva y es una exposición continua, hay mayor sangrado en cirugía abierta. Respecto a la presión intraabdominal, se recomienda que la presión intraabdominal sea lo menor posible para evitar la aerosolización. Y esto es una ventaja de la cirugía robótica que nos permite hacer cirugías con presiones intraabdominales menores de 10 milímetros de mercurio.
Respecto a la limpieza y lavado de instrumentos, el robot tiene una gran superficie, pero sin embargo, respecto a la cirugía misma, hay un limitado número de instrumentos y menos contaminación sanguínea a comparación de la cirugía abierta, donde hay una gran cantidad de instrumentos, hay fuerte contaminación y hay que estar en una limpieza constante. El número de cirujanos y personal previsto es menor en cirugía robótica, 3 para cirugía laparoscópica y 3 para cirugía abierta. El tiempo de hospitalización, por supuesto, es más corto que en cirugía mínimamente invasiva que en cirugía abierta. Y estas son las ventajas, como ya dijimos al principio. Por lo tanto, no existe suficiente evidencia actual para adoptar universalmente un abordaje abierto para las indicaciones quirúrgicas ginecológicas. Ya se ha visto que los diversos colegios, tanto americanos como europeos, que han empezado a dar pronunciamientos en esta pandemia, recomiendan que la cirugía mínimamente invasiva sea utilizada cuando sea factible, más que en un abordaje abierto. La cirugía abierta tiene un riesgo de aerosolización por el electrocauterio en un escenario sin control. Entonces, para finalizar, ¿cuáles son las recomendaciones cuando usamos la laparoscopía en tiempo de COVID? Debemos utilizar tratamientos primero no quirúrgicos, por supuesto, en la medida de lo posible, evitar llevar a sala de operaciones a pacientes en la medida, por supuesto, de lo posible. Considerar pruebas, como ya se dijo anteriormente, a todos los pacientes programados. Si no hay posibilidad de esto y es una emergencia, manejar a todos los pacientes como positivos. Los hospitales y los centros quirúrgicos deben tener zonas especiales para pacientes COVID positivos. Y esto sí es una premisa importante, debe operar el cirujano de mayor experiencia para hacer tiempos operatorios cortos y disminuir las complicaciones posoperatorias respecto a manejo de sangre y utilización de unidades de cuidados intensivos. Ayudantes, solo los necesarios. Minimizamos la cantidad de Trendelenburg, tomamos precauciones durante la insuflación del neumoperitoneo, colocación y remoción de trócares, hacer incisiones adecuadas para la colocación de los trócares para que no exista fuga por los bordes de los mismos, retiro adecuado de piezas operatorias. Y acá un punto para la histerectomía laparoscópica en la parte de colpo, cuando hacemos la colpotomía para retirar la pieza operatoria, existe un riesgo. Quizás la indicación debería ser que terminemos la histerectomía por vía vaginal para evitar la fuga del gas y la contaminación del ayudante que está en el manipulador uterino. Minimizar el recambio de instrumentos, esto depende de la experiencia de cada cirujano y de acuerdo al tipo de cirugía. Restringimos el uso de instrumentos electroquirúrgicos lo más posible. Si son necesarios, evitamos el bisturí ultrasónico que parece que produce mayor aerosolización y uso de niveles de energía lo más bajo posibles. Los circuitos cerrados de evacuación de humo con filtros de aire de alta eficiencia son necesarios y los equipos de protección personal, independientemente del tipo de abordaje, deben ser ofrecidos para todo el personal. El neumoperitoneo debe ser usado a baja presión. Esto quizás podemos hacerlo por vía directa, ver cuánto de neumoperitoneo utilizamos. Esto depende de varios factores y básicamente de la paciente. Y la evacuación del neumoperitoneo usando filtros de aire o aparatos de succión adecuados es la indicación. Esto es lo que quería presentarles. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Valdivia. Excelente presentación. Si nos permite, tenemos una pregunta para realizarle que nos hacen los espectadores. Sí. La pregunta dice si realizan hisopado de rutina previo a una cirugía oncológica. La idea es que todos los pacientes entren con una prueba de PCR, una prueba molecular y una prueba rápida, con las dos pruebas. Estamos entrando con las dos pruebas, en lo cual podría aumentar un poco la sensibilidad. Sin embargo, no existe, hay que tener en cuenta que no existe ni prueba ni combinación de pruebas que nos dé con 100% de certeza que la paciente no esté infectada. Por lo tanto, los equipos de protección y todo eso deben considerarse así la paciente tenga las pruebas negativas. Y otra pregunta que nos llega, doctor, es, en su experiencia, ¿cómo se ha visto afectada la relación médico-paciente con todas estas medidas poco habituales, ¿verdad? Y a las que nos debemos acostumbrar actualmente. Definitivamente ha habido una afectación respecto al distanciamiento social, las medidas de restricción dadas por el gobierno, lo cual ha llevado a las instituciones de salud, especialmente las que manejan cáncer, a restringir
la consulta externa, de manera que el contacto que teníamos de varias consultas con la paciente para ver sus exámenes preoperatorios, explicarle detalladamente cómo va a ser su cirugía, pasar, explicar posibles complicaciones, y después para los resultados posoperatorios está bastante restringida, por lo que las pacientes están no con la información adecuada, pero hay que empezar a usar la telemedicina de manera que podamos acostumbrarnos a este nuevo escenario en el cual nos vamos probablemente a mover de ahora en adelante y muchos meses, quizás años, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, por su intervención. Vamos a continuar con el seminario y es el turno ahora de la doctora Mibael Olivera Hurtado de Mendoza, médico-oncóloga asistente del Departamento de Medicina Oncológica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, rotación formativa en cáncer ginecológico en el Instituto Catalán de Oncología de Barcelona y es miembro del grupo multidisciplinario de neoplásicas ginecológicas. La doctora Hurtado también desarrolla actividades como investigadora de estudios clínicos. Adelante, doctora, tiene usted la palabra. Ya ve la pantalla, ¿no? Buenos días con todos ustedes. Primero agradecer al grupo Inter-Oncology por la invitación y también a todos los que están conectados por la audición. Bueno, en el entorno de lo que es el COVID-19 que estamos viviendo, se me ha encargado hablar sobre el manejo del cáncer ginecológico en tiempos de COVID-19. En los últimos 100 años, yo creo que la humanidad ha sido testigo, ha vivido grandes guerras en las cuales se han enfrentado diferentes países. Tenemos la Primera, la Segunda Guerra Mundial, o también la Guerra de Vietnam. Y también hemos visto a las víctimas de estas guerras, los niños, las mujeres, los heridos y finalmente los fallecidos. En el 2020, ahora estamos viviendo una guerra contra un enemigo que es invisible, que ya, bueno, ya se le conoce como el nombre del coronavirus, el SARS-CoV-2 o el COVID-19. Desde que esta fue reportada como una neumonía típica a fines de diciembre del 2019 en Hubei, una provincia de China, y que esta se ha ido propagando a nivel mundial, que ha llegado a convertirse en una pandemia, que se ha declarado en marzo de este año. Y esta guerra que tenemos tiene las siguientes víctimas, que bueno, más o menos que se van actualizando constantemente cada día. Tenemos cerca a nivel mundial de cerca de 4.500.000 personas que ya están contagiadas y cerca de 300.000 muertos, habiendo países que tienen mucho más cantidad de fallecidos que otros países. Así tenemos, por ejemplo, Estados Unidos, que es el que tiene más muertos, o en la parte de Europa, que está el Reino Unido, España, Francia, y en América Latina tenemos a Brasil, Ecuador y Perú. Entonces, en esta guerra que ahora estamos teniendo nosotros contra el COVID-19, tenemos que conocer al enemigo, tenemos una arma y unas estrategias. Conocemos al enemigo, que ya es el coronavirus, el SARS-CoV-2, pero no tenemos todavía el arma, ¿no? Estamos ahí buscando la vacuna, que probablemente sea de aquí hasta 2 años. Mientras tanto, tenemos que tener estrategias, todos nosotros los médicos y sobre todo nosotros los de oncología. Entonces, en ese marco nosotros, sobre todo los médicos, en general, tenemos la responsabilidad de poder buscar las soluciones y poder enfrentar al COVID-19 también de acuerdo a los lineamientos y a los protocolos que nos da en cada país. Pero como oncólogos tenemos que también seguir con el tratamiento de los pacientes oncológicos. Y también se ha visto que los pacientes oncológicos son una población vulnerable, una población de alto riesgo. Ellos ya tienen el sistema inmunológico alterado por la misma enfermedad y también por los tratamientos que van a recibir. Ya se ha reportado en el año 2009 cuando se presentó la pandemia de la neumonía por la influenza H1N1, en el cual los pacientes oncológicos tenían un 66% más riesgo de hacer neumonía frente a los que no tenían cáncer, así como también tenían un riesgo de un 18.5% de morir en los 30 siguientes días que la población en general. Ahora en el 2020, con el COVID-19, todavía no tenemos mucha información. Es información de reportes de estudios, los primeros que son de China. Tenemos el estudio del doctor Lin, el que va a un reporte de 1.524 pacientes con COVID, de los cuales el 1% tenía cáncer, que son 18 pacientes. Es una población muy pequeña, pero con esto sacó que había esta población que cáncer tenía 2 veces más riesgo de utilizar la unidad de cuidados intensivos, de hacer eventos severos graves, de tener que utilizar ventilación o de mortalidad.
Y después de eso tenemos un reporte de la misión del OMS con el gobierno de China, en el cual también identifican que los pacientes con cáncer tienen una letalidad más o menos de 7.6% en comparación con los, con los que no tienen cáncer. Esto fue refrendado con los estudios, con un estudio italiano que ha evaluado en pacientes, 355 pacientes que habían fallecido por el COVID, de los cuales el 20.3% tenía cáncer en enfermedad activa. Ahora, hace dos semanas se ha publicado este estudio, que es un estudio multicéntrico que tiene mayor cantidad de población. Es igualmente es un estudio en población china de la provincia de Hubei, que va a recolectar datos de 14 hospitales. Son un total de 700 pacientes en los cuales se han hecho como una comparación de 105 pacientes con cáncer frente a pacientes que no tienen cáncer. Entonces, como vemos en este gráfico, lo que quieren ver es la relación del paciente oncológico frente al comportamiento con la infección con el COVID-19. Son cuatro variables que van a estudiar, que son la muerte, el ingreso a la UCI, los eventos que van a ser severos o críticos y la necesidad de una ventilación invasiva. Cuando se comparan los pacientes con cáncer frente a los no cáncer, se ve que los pacientes con cáncer tienen más necesidad, hasta de un 2.6% en relación a los pacientes que no tienen cáncer. Y después también se ha hecho la relación de estas variables con los pacientes con el tipo de cáncer que tienen. Y dentro de eso vemos que los pacientes que tienen enfermedades hematológicas, como son las leucemias, linfomas y mielomas, son los que van a requerir más de unidad de UCI, los que van a tener peores eventos severos o críticos, o van a tener mayor tasa de mortalidad. En segundo lugar va a ser el cáncer de pulmón. También han hecho la relación que se refiere al estadio clínico del cáncer. Tenemos estadios clínicos metastásicos o estadios 4, que son los pacientes también que van a ir peor que los pacientes que tienen un estadio temprano o no tienen metástasis. No hay diferencias, no se han encontrado diferencias en los pacientes que no tienen cáncer con los pacientes que tienen enfermedad no metastásica. Y cuando se va a comparar con los tratamientos que reciben estos pacientes, los pacientes que reciben inmunoterapia son los que les va peor. Son los pacientes que necesitan entrar mucho más a UCI, los que tienen más uso de ventilación o los que van a tener mayor eventos severos. Entonces concluimos que los pacientes con cáncer son unos pacientes muy vulnerables y de acuerdo a los tratamientos que les vamos a dar, van a tener también mayor riesgo de tener necesidad de eventos infecciosos mucho más complicados y necesidad de entrar a UCI. En eso tenemos que poner nuestras estrategias y en esas estrategias tenemos que ver lo que son riesgo-beneficio. Está de hecho que hasta el momento no hay unas guías específicas, solamente todo lo que son recomendaciones que se están haciendo tanto en Europa como en Estados Unidos, en los cuales van a ver, recomiendan que tienen que hacerse el manejo de los pacientes con un equipo multidisciplinario, sea virtual, para poder definir el tratamiento de los pacientes de acuerdo a lo que es el riesgo de adquirir la enfermedad o el riesgo de la progresión frente al beneficio de recibir su tratamiento. De hacerlo, explicarle claramente al paciente y a la familia, dada la situación, y documentar en la historia clínica. Dentro de estas estrategias, sobre todo, hay tres pilares. Uno, la priorización. Se refiere a la priorización de los pacientes. Esto, por ejemplo, el Centro de Cuidados de Cáncer de Ontario ha hecho esta priorización de los pacientes de acuerdo a la enfermedad en tres, prioridad A y B, D y C. De acuerdo a la enfermedad, tenemos, por ejemplo, la prioridad A están aquellos pacientes que van a necesitar un tratamiento inmediato porque tienen una enfermedad agresiva y que van a poner en riesgo su vida, como son las leucemias o los linfomas. Luego tenemos la prioridad B, que son la mayoría de los dos pacientes que van a requerir un tratamiento adyuvante. Y en la prioridad C están los pacientes que reciben terapias hormonales o terapias adyuvantes o de soporte. Luego tenemos también la otra, que las guías de la NICE, que ellos hacen una clasificación de los pacientes de la priorización de acuerdo a la intención del tratamiento. Aquí al paciente lo van a dividir en seis grupos, de acuerdo a si la intención del tratamiento es con curativo, entonces ellos tienen unos rangos que les han colocado, o si con una terapia adyuvante o no adyuvante vamos a mejorar los resultados de la cirugía y la radioterapia sola, o también si es un uso de una terapia no curativa que solamente va a aumentar o controlar la enfermedad más de un año, y finalmente una terapia no curativa que tipo paliación.
Y después tenemos la segunda estrategia, que van a ser alternativas en con lo que se refiere a la terapia sistémica. Se han hecho cambios en los tratamientos endovenosos subcutáneos. Así, por ejemplo, el rituximab o el trastuzumab. La administración endovenosa se ha cambiado subcutánea, o el uso de la quimioterapia 5-fluorouracilo, la capecitabina. Todo esto con la finalidad de evitar que los pacientes tengan concurrencia a los centros de salud o a los hospitales y evitar, evitar el contagio. Luego tenemos el de cambio de algunos esquemas, hacer los cambios en dosis o esquemas, o también la frecuencia, el cambio, por ejemplo, de la administración de la inmunoterapia, que es cada 2 o 3 semanas a cada 4 a 6 semanas. El otro también se recomienda hacer algún tipo de descanso o reposo en los pacientes que están con más de 2 líneas de tratamiento con intención paliativa. Algunos, en algunos casos, diferir terapias de soporte, como son el uso del ácido zoledrónico, considerar el uso del factor estimulante de colonias como una profilaxis primaria en los pacientes con quimioterapias para poder evitar los efectos depresivos y continuamente al hospital. Y lugares en donde el riesgo de la infección por coronavirus es muy alto. Y la tercera estrategia es la telemedicina. De medicina están consideradas la teleconsulta, la teleorientación. Ya en Perú, el Ministerio de Salud ha sacado un decreto en el cual reconoce la telemedicina como una forma de consulta virtual a los pacientes en esta situación del COVID-19. Tenemos, pues, sobre todo para aquellos pacientes que están recibiendo tratamientos con quimioterapias orales, con terapias antihormonales como son el exemestane, el anastrazol, o los pacientes que pueden recibir algún tipo de quimioterapia sistémica que no necesariamente requieran de un examen físico para poder ver si hay una respuesta o no. El otro es en pacientes que están en controles, en seguimientos, en los cuales se tienen que postergar a 3 o 6 meses y facilitar la entrega de la medicina a domicilio. Entonces, estas son las estrategias que se están tomando, que se recomiendan, porque, como le digo, todavía no hay, digamos, una guía específica, porque el tiempo de que se desarrolló el COVID son desde diciembre y es muy corto, ya todo nos ha cogido un momento en que no teníamos preparado para esta situación. Entonces, frente a eso, en lo que se refiere al cáncer ginecológico, solamente quería parar un poco para hacer la introducción. Tenemos que esta es la distribución del GLOBOCAN 2018, de lo que se refiere al cáncer ginecológico en general en toda la población. Sobre todo es el cáncer de cervix, de ovario y de endometrio. Como vemos, en los países que son los desarrollados, hay una alta incidencia de cáncer ginecológico, pero sobre todo son cáncer de ovario y de endometrio. A diferencia de lo que tenemos, este es el de GLOBOCAN 2018, de los pacientes del cáncer de cervix, que vemos que es mucho más su incidencia en países de África o en países de América Latina, que son en vías de desarrollo, donde vamos a ver que los cánceres de cervix tienen una alta incidencia. Cuando vemos el comportamiento del cáncer ginecológico en América Latina, también vemos en general en la población femenina que el cáncer de mama es la primera neoplasia y en tercer lugar está el cáncer de cervix. Y luego tenemos el cáncer de útero, que está en sexto lugar, y en el noveno, el ovario. Tenemos registro de Lima Metropolitana que se ha realizado en 2010 al 2012, y en la población en general, en sexo femenino, el cáncer de mama es la principal neoplasia. Y en cáncer ginecológico, el cáncer de cervix ocupa el cuarto lugar y no apareciendo dentro de estos primeros el cáncer de ovario ni de útero. Cuando es una población femenina, sí, ahí tenemos el cáncer de cervix el tercer lugar y el cáncer de endometrio, el de cáncer de endometrio y el de ovario en el séptimo lugar. Entonces, frente a esto, hay unas guías que, hay unas recomendaciones que están haciendo las diferentes, como le digo, las diferentes organizaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, una DESMO que dice: ¿cuáles son las prioridades que se debe hacer en cáncer de cervix? Que es la patología mucho más frecuente que tenemos nosotros. Como alta prioridad considera continuar con tratamiento en aquellos pacientes que están en un estudio clínico, en aquellos pacientes que tienen la enfermedad localmente avanzada, que conocemos que van a ser desde el 2A hasta el 4A, se recomienda continuar con el tratamiento con la quimio y la radioterapia concurrente. Y los pacientes que tienen enfermedad avanzada, estadio clínico 4, que van a recibir la primera línea, se recomienda una primera recurrencia después de 2 meses que hayan recurrido, que hayan recibido quimio y radioterapia, la quimioterapia en base a carboplatino paclitaxel. La asociación con bevacizumab, si está aprobado en la institución, se podría utilizar, pero si no está contraindicado. Luego tenemos como mediana prioridad continuar con los tratamientos de quimioterapias estándar ya establecidos, si va a haber un beneficio significativo. Y en los de baja prioridad están los pacientes que van a ir a segunda línea de quimioterapia, en los cuales hay que conversar con el paciente, hay que ver los recursos disponibles y la necesidad.
No tenemos en cáncer de endometrio, tenemos igualmente de alta prioridad aquellos pacientes que tienen enfermedad metastásica, sintomática, que no han sido tratados previamente y que esa es una enfermedad que, que no es hormonosensible, y también aquellos pacientes que están en un estudio clínico y en los pacientes que tienen cáncer de endometrio de alto riesgo, que continúen con tratamiento con la quimioterapia, puede ser quimioterapia concurrente o primero quimioterapia y después la radioterapia. En mediana prioridad están los pacientes con enfermedad metastásica recurrente de crecimiento lento que podrían recibir la hormonoterapia. Y en baja prioridad están los pacientes que tienen una enfermedad de segunda recurrente, no hormonosensible, que estén ya en segunda línea. Y en el cáncer de ovario también lo clasifican como enfermedad avanzada y como enfermedad temprana. En enfermedad avanzada, de alta prioridad es continuar pacientes con quimioterapia no adyuvante en aquellas pacientes sintomáticas o en aquellas pacientes en las cuales se va a diferir la cirugía. Y en la quimioterapia no adyuvante también se está haciendo una modificación, que el paciente normalmente recibe 3 cursos y después hace la cirugía de intervalo, pero si esta va a ser diferida, podremos completar con los 6 cursos hasta que baje la intensidad de la infección por el COVID-19. En los pacientes adyuvantes, en los pacientes que tienen cáncer de ovario seroso de alto grado, que tengan el BRCA mutado, también está recomendado continuar con la quimioterapia adyuvante y en el tratamiento de pacientes que estén en estudio clínico. Los de mediana prioridad están los pacientes que van a hacer en adyuvancia, los pacientes que tienen cáncer de ovario mucinoso, células clara, o en los pacientes que son recurrentes platino sensibles sintomáticas. En los que son recurrentes platino sensibles asintomáticas, se recomienda hacerle el control y diferir hasta unos 3 o 4 meses cuando el paciente pueda tener síntomas. Y luego tenemos en la baja prioridad aquellos pacientes que son platino, cáncer de ovario recurrentes, platino resistentes, sintomáticas o que tienen un crecimiento lento de la enfermedad o serosos de bajo grado. En los pacientes que son en enfermedad temprana, igualmente alta prioridad de aquellos pacientes que tienen cáncer de ovario seroso 1 o 2, que son de alto grado, que van a recibir la terapia adyuvante o el tratamiento de un estudio clínico. Los mediana prioridad, los que son una adyuvancia en un estudio clínico 1C o 2A mucinoso, y los de baja, que son los pacientes que tienen un estudio clínico 1C, 2A seroso o los tipos endometrioides. Entonces, en conclusión, por ejemplo, podemos sacar este, que es la que ha sacado la Sociedad de Ginecología Oncológica, es la inglesa, pero podríamos nosotros acomodar, digamos, a dar de acuerdo a la clasificación que hacen, que los pacientes que tienen categoría 1, que son aquellas que son enfermedades que tienen una alta tasa de curación, como son los tumores de células germinales, la enfermedad de trofoblasto y el cáncer de células localmente avanzado con quimioterapia. Eso es lo que tenemos que dar la prioridad. Y después seguirían los siguientes, en donde están, por ejemplo, el cáncer de ovario seroso, igualmente que hemos dicho que son con la mutación BRCA, o los que están en status performance. Y así sucesivamente, como vemos, hasta la sexta categoría, que son aquellos pacientes que tienen cáncer de células endometrio, que ya son recurrentes en segunda línea. En todos estos tenemos que discutir cada caso por caso en un comité multidisciplinario, explicar bien al paciente y a la familia, haciéndole entender la situación que estamos viviendo y documentar. Eso es sobre todo lo que siempre se recomienda. Entonces, como conclusión general, les puedo decir que los pacientes con cáncer tienen un alto riesgo de infección por el COVID-19, dada por su mismo sistema inmunológico. Y nuestras principales estrategias, sobre todo, van a incluir la comunicación clara con el paciente y con el familiar, la educación sobre la higiene de las manos, la exposición de alto riesgo, los signos y síntomas del COVID-19, individualizar la consideración de lo que es riesgo y beneficio para empezar el tratamiento, posponer la cirugía electiva o la quimioterapia en algunos pacientes que tengan bajo riesgo de progresión, minimizar las consultas ambulatorias y los ingresos electivos, usar la telemedicina para minimizar las visitas y los riesgos de exposición de los pacientes, y necesitamos además de eso hacer más investigación para poder comprender mejor la virología y la epidemiología del SARS-CoV-2 en una población con cáncer. Y solamente para terminar, seguir recomendándoles que tenemos que combatir esta guerra. Por el momento solamente tenemos las armas de utilizar la mascarilla, el lavado de las manos y el distanciamiento social. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Excelente exposición. Si nos permite, tenemos una pregunta que ha formulado el público para usted. Ya. ¿Cuál es su opinión acerca de realizar hisopado previo a la primera vez que el paciente va a recibir tratamiento quimioterápico o de inmunoterapia? Bueno, es lo que podría, lo que se recomienda, para que es lo ideal, que si tendríamos nosotros las pruebas que haríamos, tendríamos que hacerlos a todas las pacientes previamente, sea la prueba rápida o el PCR para poder determinar, porque tendríamos, si el paciente es positivo, hay todos estos riesgos y tendríamos que por lo menos suspender el tratamiento.
es lo ideal, pero dada nuestra situación, tenemos que actuar como si todos los pacientes tendrían el COVID-19. Nosotros estamos haciendo el triaje y de acuerdo a los síntomas se les va difiriendo a los pacientes, pero es lo recomendable. Muchas gracias, doctora. Vamos ahora a brindarle el turno para su presentación al doctor Alberto Lachos Dávila. El doctor es médico radiooncólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas del Perú, a quien le agradecemos de forma especial el apoyo que nos brindó y la dedicación para que esta actividad se lleve a cabo. Y le brindamos, doctor, por favor, el tiempo para su presentación. Muchas gracias. Buenas tardes, ya son 12:05 de la tarde. Bueno, para mí ha sido un poco dificultoso buscar literatura, consensos sobre el manejo del COVID, especialmente en cáncer de cuello uterino. Esta es una patología de países de Latinoamérica, África, India, ¿no? Que es donde se ven las casuísticas mayores de cáncer de cuello uterino. Los manejos, el manejo en realidad de los pacientes con cáncer de cuello uterino en la institución se han tratado de ver desde el primer día en que se organizó la cuarentena. Nuestros directores ejecutivos, tanto con el director general de radioterapia, se reunió en el departamento y empezamos a escoger todas las patologías que podían someterse a acortar los tratamientos, ¿no? Claro, primero se tenían que ver los protocolos a seguir para la protección tanto de los pacientes como del personal ante esta infección, ante esta pandemia, ¿no? Ya los protocolos los conocemos muy bien, triajes, toma de muestras, aunque el gran problema de toma de muestras para nuestra institución es por la gran demanda que estas tienen, no se pueden hacer todo el mundo. Entonces, nuestros protocolos están basados en el triaje del paciente y la desinfección de las salas de tratamiento, ¿no? Y la adecuada protección del personal. Esto ya se ha hablado mucho. La mayoría de webinars y de videoconferencias que se han realizado en estos dos meses han estado centrados en patologías que ya tenemos estudios de hipofraccionamiento, ¿no? Por ejemplo, porque una de las grandes preguntas era, ¿podemos hipofraccionar en cáncer de cuello uterino? Toda la evidencia científica que tenemos en cáncer de cuello uterino está basada en el convencional y la braquiterapia. Hay algunos papers donde sí el hipofraccionamiento ocupa algún rol, sobre todo cuando se utiliza con tecnologías nuevas, donde se puede hacer un hipofraccionamiento. Entonces, se debe con quimioterapia. Sabemos que los pacientes inmunosuprimidos que en algún momento pueden tener esta enfermedad COVID, entonces podemos tener problemas con estos pacientes. Entonces, lo que se decidió en el departamento, yo trabajo en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, soy médico asistente ahí, y también trabajo en radiooncología, es beneficio que da la radioterapia convencional en estos pacientes. O sea, continuamos con radioterapia convencional, concomitante a QT, como ya lo ha hablado la doctora Doctor Lachos, estamos teniendo algunos problemas con su audio. El hipofraccionamiento tiene un valor, sobre todo el hipofraccionamiento moderado, concomitante a QT, ¿no? Y mucho más si contamos con radioterapia con intensidad modulada y VIMA, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una charla que de repente todos los que participamos aquí nos podemos comprometer a dar un consenso sobre el rol de hipofraccionar el tratamiento del cáncer de cuello uterino y ver en qué nivel se puede hacer concomitancia, ¿no? Y qué otras maneras hay de hipofraccionar. El cáncer de cuello uterino en el Perú, como vemos aquí en este slide, yo llamo el cáncer de cuello uterino en el Perú tiene rostro, el cáncer en general en el Perú tiene rostro de mujer.
El 62%, si uno ve los estudios epidemiológicos que se han realizado en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas, de todos los pacientes en 10 años, si contamos de 2009 al 2018, el 62% de los pacientes son mujeres, de nuestros pacientes. Y generalmente la mayoría son por cáncer de cuello uterino y mama. Y como vemos, el 40.7% de las pacientes son las neoplasias de cuello uterino y mama, del total de cáncer en mujeres, ¿no? Del total de cáncer en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas, en nuestro paciente, en este periodo, el 13.7% fueron mujeres del total de pacientes, tanto hombres como mujeres, ¿no? Y el cáncer de cuello uterino en mujeres es, como vemos en este slide, es de 22.1% en el total de cáncer en las mujeres, ¿no? Por lo tanto, el cáncer de cuello uterino en el Perú es un problema de política pública, es un problema que se tiene que solucionar por la alta incidencia que tiene este cáncer en nuestras pacientes, ¿no? El Perú no necesariamente significa Lima metropolitana. Si vemos los registros de Lima metropolitana, el cáncer de mayor incidencia es el cáncer de mama, ¿no? El cáncer de cuello uterino ocupa el tercer lugar y su incidencia es de 21.1 por 100.000 habitantes en el registro de cáncer de Lima metropolitana del 2010-2012. O sea, tenemos el cáncer de cuello uterino tiene menor incidencia en Lima metropolitana que en el Perú. El Perú, el cáncer de cuello uterino es un cáncer de las mujeres de provincia generalmente. Y ahora, frente a esta pandemia, como estamos en aislamiento social, todo está bloqueado, estamos nosotros atendiendo un 40% de nuestros pacientes. O sea, más del 50% de nuestras pacientes que vienen de provincia no están siendo atendidas. El problema nuestro es la descentralización, ¿no? Tenemos ya centros que están en pleno proyecto de descentralizar todo el tratamiento del cáncer en el Perú, pero existe este problema, ¿no? Si vemos en un estudio que se hizo en el 2017, ¿no? La mayoría de los pacientes que vienen al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas es cáncer localmente avanzado, en más del 80% de los casos. O sea, quiere decir que van a radioterapia y quimioterapia todos estos pacientes, ¿no? El 82% de nuestros pacientes van al departamento de radioterapia. De estos, el 42% reciben tratamientos quimio-radioterapia y un 26.9% reciben tratamiento de radioterapia única por X motivos, ¿no? Y 12.5 de nuestros pacientes no reciben ningún tratamiento porque se pierden de vista, no llegan a iniciar la radioterapia o por motivos económicos estos pacientes regresan a sus provincias, ¿no? Eso es lo complicado de la situación. Sabemos que el cáncer de cuello uterino, generalmente los factores pronósticos es el tamaño del tumor, el estadio, el compromiso de ganglios, ¿no? Y de acuerdo a eso es su sobrevida. Ya sabemos que si un paciente que tiene un tumor menor de 4 centímetros y que está en estadios clínicos 1 y 2, su sobrevida puede estar en menos del 40% cuando tiene tumores mayores de 4 centímetros. Sabemos también que el compromiso de ganglios, en cáncer de cuello uterino, tanto pélvicos como paraórticos, prácticamente disminuye, como ven aquí, en su sobrevida, prácticamente se ve disminuida a la mitad cuando hay compromiso de ganglios pélvicos paraórticos, ¿no? El compromiso de ganglios pélvicos va a depender si es estadio clínico 2, en un 30% de los casos, y es estadio clínico 3, hasta un 60% de los casos, y paraórticos, la mitad de estos. Si el compromiso ganglionar pélvico es 30%, los paraórticos para estadio clínico 2B es la mitad, es 15%, así relativamente, ¿no? Y en estadio clínico 3, alrededor del 30% el compromiso de ganglios paraórticos. La sobrevida
en la literatura es variada de acuerdo a la historia del manejo del cáncer de cuello uterino. Recordemos que hemos tenido cáncer de cuello uterino con sistema Fletcher, con sistema Manchester-Fletcher, y cáncer de cuello uterino donde ya se ha introducido la alta tecnología de radioterapia externa y braquiterapia. Pero en promedio, en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, hemos tenido resultados que de una sobrevida a 5 años en pacientes con cáncer de cuello uterino estadio clínico 2B, entre 60 y 65% a 5 años, y para los estadios clínicos 3B, dependiendo de las técnicas de tratamiento, entre 30 y 40% de sobrevida a 5 años, ¿no? Sabemos también que el éxito de la braquiterapia por mucho tiempo ha dependido de la calidad de inserción, y en el INEM se hizo un trabajo de la calidad donde se estudió la calidad de inserción, sobre todo cuando hacíamos braquiterapia de baja tasa, ¿no? Eso fue en el año 2003, un residente de radioterapia, René Delgado, de Bolivia, quien hizo esta investigación y vio que dependiendo de la calidad de inserción, también se veía la sobrevida en estos pacientes, ¿no? Y cuando la inserción era aceptable, por ejemplo, cuando para los años 90, antes del año 98, donde se hacía Manchester, la probabilidad de tener una sobrevida del 69% iba a depender si esta inserción era adecuada o no. En los casos donde la inserción era inadecuada, la probabilidad de sobrevida disminuía al 34%. Con el sistema Fletcher, ya a partir del 98, esta sobrevida obviamente mejoró, pero igual dependía de la calidad de vida y siempre altamente menoscabada por una inadecuada inserción, como vemos aquí, ¿no? Podemos ver aquí la sobrevida antes de en los años 90 y después del año 98, cuando se tenía ya los sistemas Fletcher, ¿no? Sin embargo, los sistemas Fletcher, por lo mismo que estaban varios días ubicados en los pacientes, podíamos ver que también la inserción de estos sistemas podía moverse y al final disponer de una mala calidad de la inserción. También se hizo un trabajo en el 2001-2002, cuando ingresó la braquiterapia de alta tasa a nuestra institución, que es también una manera de, como hemos visto, hablarnos de nuestra historia del Instituto de Enfermedades Neoplásicas, donde se hizo hipofraccionamiento, ¿no? Hipofraccionamiento es disminuir también el tiempo total de tratamiento, ¿no? Es una manera de hipofraccionar, ¿no? No solamente es hipofraccionar la radioterapia externa, sino el tratamiento total, porque el tratamiento de cáncer de cuello uterino consta de radioterapia externa y de braquiterapia. Entonces, se hizo un estudio, cuando adquirimos el equipo de alta tasa, donde se hizo radioterapia externa, 25 sesiones, 4.525 sesiones a la pelvis, y se hizo 5 sesiones de braquiterapia empezado desde la segunda semana de tratamiento, intercalado. A partir de la segunda semana recibía 4 sesiones de radioterapia y una sesión de braquiterapia con descansos los sábados y domingos. En total, el tratamiento total se hizo en 6 semanas en este grupo de pacientes. Se reunieron 141 pacientes. Estamos hablando del año 2002, incluso la mayoría de nuestros pacientes recibían tratamiento en equipos de cobalto, en campos APPA, incluso el 86% en ese tiempo. No teníamos estudios tomográficos para ver el compromiso de ganglios de estos pacientes, ¿no? Y, sin embargo, tuvimos muy buenos resultados. Se estudió a todos los cánceres de cuello uterino 2B. El componente principal del tratamiento de radioterapia externa, todo es, digamos, el que tiene mayor importancia por la alta dosis que se debe alcanzar en braquiterapia para mejorar el control tumoral, es la braquiterapia. Por eso es que el hecho de realizar una adecuada braquiterapia, como ya lo han demostrado todos los estudios, se va a impactar en la sobrevida de los pacientes, ¿no? Y analizando en este grupo de pacientes, hemos visto, por ejemplo, que
se restringió en este grupo, en este estudio, que la dosis tanto a vejiga y recto no superara el 60% de la dosis total, ¿no? Como vemos aquí, la dosis media a vejiga recibida, de los 600 centígrados que recibía cada aplicación, llegó a ser 308 centígrados, o sea, un poco más de la mitad, menos del 60%. Y la dosis a recto, en promedio, en todo este grupo de pacientes, se dio a 380 centígrados por sesión, ¿no? Muy controlada fue la dosis que se dio tanto a vejiga y a recto, pero como sabemos, esto todo es según recomendaciones ICRU para braquiterapia, en puntos A, punto recto y vejiga. No era una dosimetría volumétrica, una dosimetría puntual, ¿no? Y observamos también las complicaciones, que en este caso son cistitis o proctitis, que se daban en estos casos, y las proctitis en realidad fueron muy bajas, grado 1 en el 18%, grado 2 en el 6.6% de los pacientes, y grado 3 en un solo paciente en este grupo de estudio. Igual, eso fue para la proctitis, y la cistitis en realidad se vio grado 1 en el 20% de los casos y grado 2 en el 6% de los casos. Nosotros tratamos de evaluar la dosis de braquiterapia si se estaba relacionada a la cistitis. Como sabemos que esto solamente era, se calculó a puntos A y punto recto y vejiga, pues la dosis que recibían no estaba relacionada al grado de la cistitis y de la proctitis, ¿no? Incluso los pacientes el único paciente que recibió grado 3 tenía la más baja dosis en punto de recto, ¿no? Y también las dosis que recibieron las pacientes a punto recto, que recibieron una dosis de 392 centígrados, ¿no? No había una correlación, seguro porque tenemos un pequeño grupo, pero estadísticamente probablemente no sea significativo, pero esos son los resultados que tuvimos en este grupo. No se puede relacionar, al final la conclusión es que porque las dosis que calculamos son puntuales. Sin embargo, con este protocolo, a pesar que fue solamente tratamiento con radioterapia y braquiterapia de alta tasa de dosis, sin quimioterapia en ese tiempo, porque todavía teníamos dudas del beneficio de la radioterapia, recién con Cochrane pudimos establecer el beneficio de la quimioterapia adicional a la radioterapia, y en ese tiempo dábamos radioterapia y braquiterapia de alta tasa. La sobrevida fue muy buena. Digamos que a 3, 5 y 10 años fue respectivamente 85.2%, 79.1% y 69.1% a 10 años la sobrevida global. Una buena sobrevida que para esos momentos estaba por encima de lo que indicaba la literatura en cáncer de cuello uterino, ¿no? A 5 años. Y la sobrevida específica, ¿no? A 3 y 5 y 10 años fue de 85%, 79.3% y 74.1%. Una buena sobrevida específica en este grupo de pacientes. O sea, la radioterapia externa y la braquiterapia nos van a dar luces en este caso, pero también hay que ver que la falla en estos pacientes generalmente fue metástasis a distancia y falla ganglionar y retroperitoneal. El control local en este grupo de pacientes se llegó a obtener en el 96% de los 96.3% de los casos. O sea, el control central, tanto por la radioterapia y la braquiterapia, es muy alto, 96.3% de los casos. El problema cuando hacemos una dosis y no irradiamos con sobreimpresión a los ganglios, es que la dosis precisamente de los ganglios es insuficiente. Por eso nuestros pacientes en este grupo de estudios, en el 13% de los casos, fallaron en ganglionar pélvico y paraórtico, ¿no? Y se vieron, en un 9% de los casos, se vieron metástasis pulmonar
supraclavicular y otras metástasis en partes blandas, ¿no? Lo que, claro, esto llevaría a que el beneficio de la quimioterapia precisamente se ve en las en el futuro cuando estos pacientes fallan en forma sistémica o regional, que es en los ganglios pélvicos y paraórticos. Nosotros en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, en toda su historia, hemos utilizado muchos esquemas de radioterapia. Por ejemplo, en enfermedad muy avanzada, hemos realizado tratamientos de radioterapia con 1000 centigrays a la pelvis en 3 fracciones con intervalo de 1 mes. Eso se ha hecho en cáncer muy avanzado por mucho tiempo. Hemos tenido pacientes que han recibido 3.750 centigrays en 15 sesiones, con 5 veces por semana. Fraccionamientos de 3.900 centigrays a la pelvis en 13 sesiones. Fraccionamiento de 4.000 centigrays en 10 sesiones, 2 veces por semana, también para casos muy avanzados. 4.000 centigrays en 16 sesiones, que también es un esquema muy equivalente al esquema convencional, que es 4.500 a 5.000 centigrays en 25 sesiones. Y los fraccionamientos que se utilizan en todos los estudios es 45 y 50 grays en 25 sesiones a la pelvis. Y otro esquema que también se utiliza es 5.040 centigrays en 28 sesiones, ¿no? Los diferentes fraccionamientos de braquiterapia, también a lo largo de la braquiterapia de alta tasa de dosis que hemos hecho desde el 2001, ¿no? Se han utilizado esquemas de fraccionamiento de 600 centigrays en 5 fracciones, 700 en 4, 800 en 3, 900 centigrays en 2 sesiones. Actualmente, con las nuevas tecnologías, tenemos la posibilidad de hacer bus a los ganglios comprometidos, ¿no? A la cadena ilíaca, incluso a paraórtico, podemos hacer un bus, sea en forma concomitante o bus integrado, ¿no? Y hacer un bus secuencial también a esos ganglios, lo que nos permitiría a nosotros alcanzar mayor dosis y disminuir la falla ganglionar tanto pélvica como paraórtica en estos pacientes. Lo que de repente en el futuro, como ha habido ya estudios en África, en India, donde la radioterapia, si es que nosotros hacemos sobreimpresión a la enfermedad ganglionar pélvica y paraórtica, podemos alcanzar de repente resultados similares que a la radioquimioterapia. Esto no se sabe todavía, pero yo creo que estudios que se van a hacer en el futuro van a acercar con estas tecnologías resultados muy similares a la quimioterapia. Lo digo esto no por confrontar o no por decir que soslayar el beneficio de la quimioterapia, porque eso ya está estandarizado, sino que de repente es una forma de discutir eso para llegar a un consenso en pacientes en estos tiempos de COVID, ¿no? Es otra forma. Hemos dicho que una de las formas es hipofraccionar el tiempo total de tratamiento, otra de las formas es hipofraccionar la radioterapia externa, hipofraccionar la braquiterapia, ¿no? Nosotros hacemos, en la mayoría de nuestros pacientes, hacemos 2 sesiones de 900 centigrays de braquiterapia, ¿no? Sin embargo, hay un estudio en el cual el Perú participó, que vamos a hablar más adelante, donde se ve la experiencia que tenemos en este grupo de pacientes. La braquiterapia es muy importante en nuestra institución. En este trimestre nada más, en julio, agosto y septiembre del año pasado, se realizaron 572 braquiterapias y más del 90%, digamos menos un poco, alrededor del 90%, fueron cáncer de cuello uterino. Nosotros hacemos entre 10 y 15 aplicaciones de braquiterapia al día y la mayoría son de cáncer de cuello uterino. O sea, la logística que demanda pues a hacer todas esas braquiterapias también nos impiden hacer como estándar o como rutina braquiterapias en 3D, ¿no? Porque esto demandaría no dejar de tratar a algunos pacientes y eso no queremos, ¿no? Este es el estudio que les digo en el cual la Agencia Internacional, en realidad, el cáncer de cuello uterino donde quieren hacerlo radioterapeutas, lamentablemente la radioterapia no tiene el sustento de la industria farmacéutica para hacer estudios. Es la principal deficiencia de los estudios en cáncer de cuello uterino.
generalmente son subvencionados por la Agencia Internacional de Energía Atómica, como ha habido, ¿no?, estudios de esto, ¿no? Y la Agencia Internacional de Energía Atómica organizó este estudio donde comparó braquiterapia de 4 sesiones de 700 y 2 sesiones de 900 en cáncer de cuello uterino. Participaron estos centros, generalmente, como decía, de India, Latinoamérica y África, y el Perú fue uno de los que más aportó a este estudio, con 147 pacientes, ¿no? Y se dividieron en 4 brazos, uno que recibió radioterapia externa, 46 Grays en 23 sesiones, con 4 sesiones de braquiterapia, otro brazo con la misma, con el mismo esquema de radioterapia externa, pero adicionado quimioterapia, un tercer brazo de radioterapia externa en 23 sesiones, pero con 2 sesiones de braquiterapia de 900 y otro cuarto brazo que se le adicionó quimioterapia a este esquema, ¿no? Y las conclusiones de este trabajo que fueron presentadas en ASTRO de 2017 es que el brazo que recibió 4 sesiones de quimio de braquiterapia obviamente tenía un mejor control local, porque la dosis alcanzada al volumen planificado llegaba más de 85 Gray, ¿no? En cambio, para la dosis biológica equivalente, el EQD para la braquiterapia en 2 sesiones, en realidad el control era por debajo del 80%, ¿no? Y las conclusiones eran que en realidad la braquiterapia de alta tasa en 4 sesiones era mucho mejor, porque reducía el riesgo local en 11%. Sin embargo, no había gran diferencia en la sobrevida total en estos pacientes, ¿no? Nosotros, a ver, tenemos experiencia, ya hemos hablado de lo que es la radioterapia convencional, pero estamos entrando, gracias a los estudios de EMBRACE y en Europa que están pasando, que están realizándose, hemos entrado a la radioterapia de alta tecnología, donde irradiamos con dosis sobre impresiones a nivel de los ganglios con buenos resultados. Incluso nos atrevemos a tratar campos pélvicos para aórticos con comitantes a quimioterapia. Claro, la toxicidad aguda es un poco mayor. Tenemos que utilizar los diferentes aplicaciones para llegar a una adecuada dosis biológica equivalente, conocer los constraints que existen y respetarlos para tener menos complicaciones, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una aplicación de braquiterapia en 3 dimensiones, planificado en 3D. Incluso hacemos ya braquiterapia intersticial con colocación de agujas dentro del tejido parametrial, lo cual nos va a permitir ver en el futuro qué tenemos como resultados. Y en realidad, la sobrevida total con las nuevas tecnologías, aplicando radioterapia externa de alta tecnología y braquiterapia en 3D, nos han permitido incrementar la sobrevida en todos los estadios hasta en 25% de sobrevida global. Eso es importantísimo, ¿no? Y esto se ve, por ejemplo, también en braquiterapia en 3D, ¿no?, donde el volumen de alto riesgo recibe una dosis, cuando recibe más de 85 Grays, obviamente el control local mejora, se consigue un control local hasta el 94%, y en estadios clínicos 3B puede llegar hasta el 85%, y esto es una gran ayuda para los pacientes en estadios clínicos 3D, que con radioterapia y braquiterapia simple no llegamos a superar el 50% del control, ¿no?, de control de enfermedad y de sobrevidas, obviamente, que son menores. Con estas tecnologías podemos llegar a controles en estadios clínicos 3B y 4 hasta de un 85%, es importantísimo, ¿no? También es importante, por ejemplo, en este estudio, irradiar profilácticamente, a esto lo tenemos que ver, si tenemos que irradiar profilácticamente el campo paraórtico en los pacientes que tienen ganglios pélvicos positivos, ¿no? Y se ve que la recurrencia libre de enfermedad cuando se hace, se irradia el campo paraórtico, ¿no?, puede llegar hasta un 98% de recurrencia, de sobrevida libre de recurrencia y sobrevida global cuando uno hace profilaxis al campo paraórtico hasta de 82%, ¿no? Ahora, en conclusión, yo creo que estamos en la oportunidad, ¿no?,
actualmente de realizar aquí los radioterapeutas que estén en la audiencia, ¿no? Viendo esta charla, de unirnos y formar un consenso para ver qué posibilidades nosotros tenemos de hipofraccionar no solamente el tiempo total de tratamiento, no solamente la braquiterapia, sino ver si la radioterapia externa en hipofraccionamiento concomitante a QT o radioterapia sola con adecuada braquiterapia nos va a dar similares resultados, ¿no? Eso es lo que hay que verlo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alberto Lachos. Tenemos bastantes preguntas que nos llegan de los asistentes a este webinar. Vamos a seleccionar algunas de ellas. Las demás, les recordamos a los panelistas que tienen sus preguntas en el chat y pueden responderles a los asistentes directamente por allí, porque son demasiadas. Entonces vamos a ir a la primera, doctor Alberto, si me lo permite. Dice la pregunta, ¿se está evaluando el esquema de radioterapia para disminuir la exposición de los pacientes en radioterapia externa? Sí, eso ya nosotros tenemos experiencia en, por ejemplo, cuando utilizamos técnicas VIMAT, ¿no? Que nos hacen disminuir la dosis a los órganos de riesgo, como son los intestinos, vejiga y el recto, ¿no? Hacer concomitancia. ¿No? Yo generalmente tengo experiencia en esquemas de 4.000 centígrados en 16 sesiones, que lo hemos hecho en algunos pacientes, ¿no? En algunos pacientes. Claro, la toxicidad aguda es un poco mayor, pero lo que nos interesa es tardíamente no tener complicaciones. Y aparentemente, según alguna literatura, que de repente el doctor Álvaro Martínez nos va a... Él va a hablar de hipofraccionamiento, nos va a dar más luces sobre eso. No quise tocar ese tema porque el doctor Álvaro Martínez probablemente nos dé luces sobre eso, ¿no? Perfecto. La siguiente pregunta, doctor, de Víctor Noriega Riategui, dice, doctor, la inquietud que me invade es ¿qué hacer nosotros los médicos de provincias que tenemos pacientes con cáncer de cérvix uterino avanzado o de otras pacientes que necesitan manejo en establecimientos de mayor nivel? ¿Cómo efectivizar una referencia y que sea aceptada? Claro, en el caso del Perú, por ejemplo, lamentablemente no tenemos muchos centros de radioterapia, ¿no? En el Ministerio de Salud. Claro, hay centros privados de radioterapia externa que muchas veces, lamentablemente, la gente de provincia económicamente no puede disponer para atenderse en estos centros, si vienen al neoplásicas, ¿no? O ya también hay un centro, un instituto regional en el centro del Perú, en Huancayo, ¿no? Donde hay dos equipos de radioterapia que van a empezar a funcionar y que van a dar tratamiento a toda la zona de la Sierra Central y de la Selva Central, ¿no? En Arequipa y en el norte tienen equipos de radioterapia, pero están concesionados a la práctica privada y es el principal problema. Y por eso es que nosotros tenemos el gran volumen todavía en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas de cáncer de cuello uterino localmente avanzado, ¿no? Otra de las preguntas, doctor. Además de felicitar, bueno, nos indican las felicitaciones a todos los ponentes, particularmente usted en su institución, ¿tiene algún rango de días previos establecidos o como protocolo para realizar previo al manejo de las pacientes las pruebas para el COVID-19? Lamentablemente, el gran problema que tenemos actualmente es el acceso a las pruebas, por eso es que si el doctor Valdivia, que está presente, el doctor Ocón, se ha dejado de operar porque no hay disponibilidad de pruebas para los pacientes, ¿no? Y hay recomendaciones de hacer prueba rápida, también confirmar con una PCR. Entonces, eso complica la situación y lo que se está haciendo es, en radioterapia, es hacer los triajes, ¿no? Ver que el paciente tiene algún familiar que tiene esta enfermedad, hacer el triaje, si tiene o no tiene fiebre, y hacer todos los protocolos de prevención en, en,
para el personal, ¿no? Limpiar la cama de tratamiento cada vez que un paciente termina radioterapia, usar los adecuados EPP, todo esto está protocolizado en nuestra institución y eso es lo que hacemos, ¿no? Muchas gracias, doctor. La última pregunta, antes de continuar con el siguiente panelista, es, ¿los pacientes con COVID positivo, cuáles serían las condiciones que deben cumplir para iniciar un tratamiento de radioterapia y braquiterapia? ¿Es requisito tener un examen negativo para que sea candidato a tratamiento con radioterapia? Claro, eso es parte de los protocolos que hemos estado hablando. Un paciente que da positivo para COVID tiene que suspender, no recibe tratamiento hasta que dé un examen negativo. Eso es ya cuando tenemos un paciente con sospecha, igual no puede recibir la radioterapia, se va a confinamiento, va a aislamiento y este paciente tiene que después pasar la prueba. Una vez que se negativiza, puede venir al centro. Y si está durante la radioterapia, igual. Se suspende la radioterapia y se reinicia una vez que el paciente se ha recuperado, pero el paciente positivo no puede recibir ese tratamiento, salvo que tenga condiciones de emergencia, ¿no? Que tenga un problema, por ejemplo, un cáncer de cuello uterino, que tenga además un SOPS, de repente una tumoración en el mediastino que le produce SOPS, una metástasis cerebral, de repente, que es muy raro en cáncer de cuello uterino, no se ve. Se ve muy raro, ¿no? Pero en condición de emergencia, ¿no? Podría recibir un paciente con COVID positivo, ¿no? Pero claro, con todas las, el protocolo, respetando todo el protocolo para el tratamiento de estos pacientes, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, por sus respuestas. Entonces, ahora vamos a continuar. En este caso, nos complace presentar al doctor Álvaro Martínez, reconocido profesional de origen colombiano, trabajando y residiendo en los Estados Unidos. El doctor es pionero en varios tratamientos de radioterapia, quien ha publicado más de 360 artículos en revistas médicas y ha escrito más de 54 capítulos de libros. Nos honra con su presencia, agradecemos nuevamente su participación. Doctor Martínez, le escuchamos muy atentamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero quiero agradecerle al doctor Lachos, a InterOncology, haberme invitado a participar. Y quiero felicitar a los colegas expositores por sus excelentes conferencias y a la audiencia por haber estado con nosotros. Los colegas me han ayudado mucho porque han expuesto el problema básico o los problemas que vemos con este enemigo que es casi invisible. Y no voy a repetir diapositivas porque eso ya se habló. El doctor Lachos me pidió que hablara de dos cosas. De cómo estamos afrontando esta enfermedad en los Estados Unidos. Y segundo, de hablar específicamente de hipofraccionamiento y de un protocolo nuevo que estoy comenzando en Bolivia. La primera parte desde el punto de vista de los Estados Unidos. Tenemos 1.5 o 1.5 millones de pacientes que están sido diagnosticados y hasta el momento tenemos 88,000 muertes por el virus, 88,000 muertes. Se estima que para el final de este mes vamos a tener 100,000 muertes. De modo que es un problema bastante serio. Desde el punto de vista del departamento de radioterapia, hemos tenido que hacer muchísimos cambios porque, primero, no tenemos suficiente habilidad de hacerle un test a estos pacientes y definir si están infectados o no, por un lado. Por otro lado, como no conocemos bien si están infectados o no, hemos tenido que hacer cambios muy importantes con el manejo del personal. Y desde el punto de vista del personal, como lo explicaron los cirujanos, pues nosotros también tenemos que tener en cuenta las secretarias, las enfermeras, los físicos, las dosimetristas, porque todos ellos pueden estar en contacto con estos pacientes que no hemos logrado diagnosticar. Entonces, hay que atender desde el punto de vista del personal dos necesidades. Las necesidades de protegerlos con un equipo protector,
y segundo, las necesidades psicológicas que se tiene con estos técnicos y estos físicos que están en contacto diario con estos pacientes cuando están en la máquina. Y hay que darles un apoyo psicológico a esta gente porque pues están muy estresados. El manejo de otros colegas dentro del departamento de radioterapia y cómo interactuar, porque en radioterapia cuando estamos más de un médico tenemos la tendencia de discutir los casos, de trabajar conjuntamente, de cubrirnos el uno con el otro. Y pues entonces viene esa parte. Creo que la doctora Olivera habló muy bien sobre lo que estamos haciendo hoy día con telemedicina. Y les comento que la gran mayoría de mis pacientes de consulta los estoy haciendo por telemedicina. Y todos mis pacientes de seguimiento los hacemos por telemedicina. De modo que eso nos ha permitido disminuir el contacto del paciente de venir al centro de radioterapia y lo hemos reemplazado con esto. El gran problema de la telemedicina que tenemos es que no podemos examinar al paciente. Y pues probablemente muchas de las recidivas clínicas no las vamos a detectar porque no lo podemos examinar. Entonces, pensamos que vamos a ver una serie de recidivas importantes porque cuando se hizo el seguimiento no tuvimos la posibilidad de hacerle un examen a un paciente de cabeza y cuello o a un paciente ginecológico y cosas así por el estilo. De modo pues que esto era parte de lo que le quería explicar a la audiencia de qué está pasando en los Estados Unidos con esta enfermedad que para final de este mes tendremos ya a 100,000 muertos. A pesar de la vacunación, la proyección de la Organización Mundial de la Salud, como la proyección de la Agencia Internacional de Energía Atómica, nos indica en un documento que publicaron hace un par de semanas, que la incidencia del cáncer cervical no se disminuirá en forma importante durante los próximos 50 años, aunque estamos vacunando. ¿Eso qué nos quiere decir? Nos quiere decir que con virus o sin virus, tenemos que seguir desarrollando protocolos por los siguientes 50 años para ver cómo continuamos la mejoría de la sobrevivida y de la calidad de vida de estas pacientes que estamos tratando. La Sociedad Americana de Terapia Oncológica le mandó una carta al Congreso de los Estados Unidos, una carta que redactamos entre varios, para explicarle al Congreso cuál ha sido el impacto del COVID en los departamentos de radioterapia. ¿Qué les puedo decir? Bueno, primero, que los resultados de la encuesta que se le mandó a la membresía fueron los siguientes. El 87% de los que respondieron una disminución importante de pacientes en su práctica. El 92% una disminución financiera mayor al 12% de lo que se ganaban. El 63% de los oncólogos radioterápicos han tenido una disminución en su salario mayor del 20% y el 13% una disminución mayor del 50% de su salario. ¿Qué ha pasado con los empleados? El 47% demostró una reducción en el número de empleados de sus departamentos de radioterapia debido a la reducción del volumen. El 12% tuvo la habilidad de transferir los empleados de radioterapia a otras áreas dentro de la institución. Muy importante, una reducción del 10% del personal por enfermedad por el virus.
el 10% en los Estados Unidos de los empleados, incluyendo médicos, han desarrollado el virus. Y el 69% reporta algo increíble, que es una cantidad inadecuada del equipo protectivo a los empleados, lo que se llama aquí el PPE. Entonces, la gran mayoría, casi el 70% de nuestros departamentos, no tenemos el equipo adecuado para proteger a nuestros empleados. Y uno de los últimos puntos que le hacen al Congreso de Estados Unidos es que con la detección, el diagnóstico y el tratamiento, como lo han explicado muy bien los cirujanos y la doctora oncóloga, han disminuido dramáticamente la cirugía y la quimioterapia. Sin embargo, nosotros hemos disminuido, pero no tan dramáticamente. Y hemos tenido que desarrollar innovaciones para poder tratar a estos pacientes, protegiéndolos del virus, en una forma que tiene que ser conveniente y efectiva a estos miles y miles de pacientes con cáncer que estamos tratando todos los días en los Estados Unidos. Una de estas innovaciones es el uso del hipofraccionamiento, que ha aumentado en una forma importante. Como lo dijo el doctor Lachos, hay mucha y muy buena información de hipofraccionamiento en otras enfermedades, como el carcinoma de pulmón temprano, como el carcinoma de próstata, como el carcinoma de mama. Pero no hay información en cuello uterino. Y esa es la información que tenemos de hipofraccionamiento, viene principalmente de estudios de la India, en donde no se utilizó tecnología moderna, se utilizó ya sea cobaltos o se utilizó aceleradores lineales de baja energía con cuatro campos. Muchos de esos estudios de hipofraccionamiento no les dieron ni siquiera quimioterapia. Algunos de ellos sí se les dio quimioterapia concomitante basada en CES platinos. En este momento se está desarrollando un estudio en México que me parece interesante y es más o menos parecido al hipofraccionamiento que estamos haciendo en Bolivia, que les voy a presentar. Este estudio es de una radioterapia hipofraccionada con arcoterapia de intensidad volumétrica del VIMAT y ahora ya braquiterapia no de 2D sino de 3D con un aplicador que se llama Venecia que nos permite hacer una braquiterapia intracavitaria y una braquiterapia intersticial al mismo tiempo. Este es un estudio prospectivo randomizado aleatorio que se va a ejecutar en dos fases y tengo la fortuna de trabajar con dos radiooncólogos muy importantes de Bolivia, la doctora Ligia Áviles y el doctor Ronald Choque, y una epidemióloga, la doctora María del Pilar Navia, que nos ha apoyado muchísimo en los estudios, en los muestreos y todo esto. Como saben ustedes, el cáncer de cuello uterino es la principal causa de muerte de mujeres en Bolivia y su incidencia y mortalidad es una de las más altas, no solamente en Latinoamérica, pero en el mundo también. Esa fue una de las razones importantes por la cual yo escogí desarrollar este estudio en Bolivia. Algo similar se puede decir en Perú, como lo demostraron los doctores, que puede ser entre el segundo o la cuarta muerte causa de mortalidad en el Perú. Las más afectadas son mujeres del área urbana y rural, de bajos niveles económicos, educativos y culturales. En otras palabras, ¿qué digo yo? Se nos están muriendo las madres jóvenes, que es el apoyo o sostén de la familia, porque todavía en Latinoamérica vivimos de un matriarcado. Entonces, pedirles a estas mujeres que vienen del área rural que se estén con nosotros 60 días, 90 días,
y que dejen a sus familias y a sus hijos, es una proposición muy difícil y es algo bastante difícil de lograr, por la cual muchas de estas pacientes, por ejemplo, no terminan el tratamiento porque tienen que volver a sus casas. El tratamiento habitual, como lo conocemos en los países desarrollados y también en Latinoamericana, es que se debe dar en 8 semanas máximo. Pero igualmente importante para la audiencia es que entienda que se pierde un 7% de probabilidad de cura por cada semana de retraso. Entonces, si nos excedemos de esas 8 semanas, por una semana perdemos el 7%. Ahora, este es el tratamiento actual que se está dando en Bolivia, que es un tratamiento que se da en muchos lugares, como lo explicó el doctor Lachos. Se comienza con una quimioterapia. Ellos han tenido la ventaja de integrar la braquiterapia en la segunda o tercera semana, que me parece importantísimo, pero en la mayoría de los lugares se espera que se termine la radioterapia con quimio para mejorar la geometría y mejorar la calidad de la braquiterapia. Ese es el concepto inicial. Entonces, la braquiterapia se hace dependiendo 2 veces por semana o 1 vez por semana, dependiendo pues del personal que se tiene. En Bolivia, la braquiterapia externa que se utiliza en este momento es intracavitaria de 2D. No tienen 3D ni tienen intersticial. Este estudio les trae la combinación de intracavitaria e intersticial en 3D. En Bolivia, el promedio de tratamiento es entre 70 a 100 días. Esto quiere decir, como les explicaba, que se pierde hasta casi el 50% de la probabilidad de cura en esas pacientes que tenemos o que tienen que esperar 100 días. Eso es una tragedia, en mi opinión. Entonces, ¿qué es la solución que estamos planteando y que se la planteamos al gobierno boliviano? Déjenos traer esta tecnología de hipofraccionamiento que tiene una eficacia comparable al tratamiento convencional en los estudios randomizados que hablé, que se han hecho en India, pero con tecnología menos adecuada. Además, en otras patologías se ha demostrado que hay bastante éxito en utilizar el hipofraccionamiento. De modo que queríamos convencer al gobierno primero que nos pagara por estos tratamientos en una forma que podemos utilizar VMAT y podemos utilizar guía por imágenes para poder dar este tratamiento de alta tecnología. Como decía, muchas de estas pacientes no completan el tratamiento. Entonces, al disminuirles los tiempos, esperamos que haya mejor cumplimiento terapéutico, mejor efectividad. Y estamos incluyendo la posibilidad de braquiterapia intracavitaria en aquellas que no necesiten intersticial o intersticial en aquellas que, además de la intracavitaria, necesitan la intersticial. Planteamos utilizar dosis biológicas equivalentes con BD. Esa fue la parte inicial que se le presentó al gobierno. Y a la PAHO le estamos mandando el estudio, lo mismo que a la agencia internacional, utilizando el UQD, el EQD. Para que entiendan un poco más los expertos lo que estamos tratando de hacer. Y ojalá nos den un grant para desarrollar esto. ¿Qué más tiene este estudio que es muy importante? Este estudio idealmente va a tener un PET de estadificación que nos permite
ver la localidad de la enfermedad en tres dimensiones y va a tener una resonancia magnética pre-braquiterapia. Por cuestiones de costo no podemos hacer una resonancia al mismo tiempo que se hace el PET de estadificación, porque se nos suben más los costos, pero sí lo vamos a hacer a pre-braquiterapia para poder determinar los volúmenes que vamos a tratar con esta braquiterapia. Entonces va a ser de alta tecnología, no solamente desde el BMAT, pero desde el punto de vista que todas estas pacientes van a tener un PET-CT de estadificación y van a tener una resonancia pre-braquiterapia. La gran ventaja es que el tratamiento se va a dar en 16 fracciones. Se hace la resonancia y la braquiterapia se va a dar en 3D con 3 fracciones en la fase inicial del tratamiento. Entonces estamos hablando de un tratamiento que en vez de durarnos 60 o 70 días, se nos demora 28 días. Con los fines de semana estamos hablando de 35 días. Y va a tener nuevamente el PET inicial, pero le vamos a hacer un PET a los 6 meses para demostrar la eficacia del tratamiento. Entonces, lógicamente, cuando hablamos de 2 PETs y una resonancia, estamos hablando de un costo importante. De acuerdo al Registro Nacional de Bolivia, cada año se diagnostican 7,300 mujeres con cáncer, de las cuales 1,744 tienen cáncer de cuello uterino. De acuerdo a lo que nos dio la doctora de estadística, vamos a necesitar 234 pacientes, que representan el 13% de este número, que están calculadas para que nos den un margen de confianza del 90%. Además, le estamos aumentando el 10% del número de pacientes, porque habrá algunas pacientes que se van a perder de seguimiento. En la primera fase, se van a tratar 70 pacientes aleatoriamente, 40 pacientes aleatoriamente, y en la segunda fase 194 pacientes, por un total de 234 pacientes. La primera fase, basada en la estadificación con PET, se va a randomizar entre dos grupos. Un grupo va a recibir 2.65 16 veces y el otro grupo va a recibir 2.75 16 veces, lo cual nos da una dosis de 42.4 con cisplatinum, pero noten que la dosis de cisplatinum se ha bajado de 40 miligramos a 35 miligramos porque nos da miedo con la experiencia que tiene en Bolivia. Cuando se les da 40 miligramos por metro cuadrado, muchas de las pacientes no pueden terminar el tratamiento debido a toxicidad. Entonces, los oncólogos que están parte del estudio nos sugirieron que le diéramos solamente 35 miligramos por metro cuadrado. Además de esta dosis, aquellas pacientes que tengan ganglios positivos en el PET, se le hará una sobreimpresión, que será un bus simultáneo. Entonces, ese ganglio recibe 3 gray independientemente si el resto del tumor o del campo está recibiendo 2.65 o 2.75. Todas estas pacientes van a tener la misma braquiterapia, que serán 3 fracciones de braquiterapia, en donde en volúmenes muy grandes probablemente utilizaremos 7.5 3 veces, en volúmenes más pequeños o hasta 8.5 3 veces. Una vez que determinemos cuál de estas dosis es
mejor. Entonces, se selecciona esa dosis y el segundo grupo de pacientes se randomizará entre 3 fracciones de braquiterapia contra 2 fracciones de braquiterapia. Las dosis de braquiterapia van a ser un poco más altas de las del estudio que demostró el doctor Lachos, y va a ser idealmente de 10.5 dos veces, predominantemente intracavitaria e intersticial, y este es el aplicador Venecia. Entonces, aquí básicamente vamos a randomizar entre la braquiterapia externa estándar que se utilizó en la fase 1 del estudio de 3 fracciones y randomizarla y compararla con 2 fracciones de braquiterapia intracavitaria intersticial de 10.5. Y el grupo de pacientes nuevamente será el mismo, de 2A a 3B, excluyendo los estadios 4 y pacientes con ganglios positivos en la área paraórtica. ¿Cuál creemos que sea el impacto del estudio? Bueno, el acortamiento del tiempo impactará la adherencia, el coste global para pacientes y para los prestadores y pagadores del servicio de salud. Lo que no he mencionado es que estas dosis van a representar aproximadamente un 12% de aumento de EQD cuando se considera no solamente que la dosis es más alta que lo usual, que es 1.8, pero segundo, que estamos disminuyendo el tiempo de tratamiento radicalmente, que también tiene un impacto. Entonces, parte de esto es que este hipofraccionamiento nos está permitiendo dar unas dosis biológicas más altas que podrán ser administradas porque le estamos utilizando el VMAT y estamos utilizando la guía por imágenes. Y desde luego, pues el gobierno boliviano está muy interesado de que le podemos demostrar al mundo que no solamente podemos mejorar los resultados, pero que hemos demostrado que la alta tecnología y la ciencia con creatividad se combinaron muy bien en Bolivia. Ahora, el estudio se trata de que tenga un impacto bueno. Y entonces, la parte mala del estudio es que ciertamente hay un costo. Ciertamente venimos con una mortalidad alta que esperamos mejorarla en una mortalidad más baja, en una trascendencia social, en una trascendencia científica, en una calidad humana y calidad de vida y en una efectividad. Para que entiendan, el servicio social nos cubre el tratamiento, están de acuerdo en cubrir el tratamiento. Pero para no llenarlos de mucha información, este estudio me va a costar aproximadamente $500,000 para poder realizarlo con los PETs y las resonancias que no son parte del servicio social. Entonces espero pues que podamos terminar este estudio dentro de un año, ya que podemos terminar el reclutamiento de las pacientes dentro de un año, ya que es solamente el 13% de todas las pacientes que se diagnostican en un año. Muchas gracias por su atención y estoy muy dispuesto a contestarles sus preguntas. Muchísimas gracias, doctor Álvaro Martínez. Interesante su presentación. Tenemos varias preguntas, entonces vamos a empezar con la primera. El doctor David Antonio Martínez le felicita a todos los panelistas y le pregunta puntualmente si consideran el estudio posibilidad de hacer BUS integrado a ganglios linfáticos comprometidos en pacientes con alto riesgo de enfermedad paraórtica. ¿Cómo sería la secuencia de tratamiento? No, yo tal vez no me escuchó o no me expresé bien. Aquellos pacientes con PET positivos
se le va a hacer un bus simultáneo. Entonces, en la primera fase, la dosis es de 2.65, 16 veces, o 2.75, 16 veces, pero la dosis al ganglio positivo es de 3 Gray. De modo que hay un escalamiento. De modo que esos pacientes que tengan ganglios pélvicos positivos van a recibir este refuerzo o boost simultáneo. Los pacientes con ganglios paraórticos no son parte del estudio. Esos pacientes con ganglios paraórticos es parte de lo que los excluye del estudio. Y es estadios 2B a 3B. La siguiente pregunta, doctor, si da el bus integrado al ganglio macroscópico, ¿qué dosis total estará recibiendo esa enfermedad ganglionar? Estará recibiendo una dosis equivalente a 60 Gray con quimioterapia. Otra de las preguntas, doctor, es, en su punto de vista, ¿se va a ver afectado los avances en los estudios de radioterapia debido a la pandemia mundial? No entiendo muy bien qué es lo que está preguntando. Se la reformulo. ¿Se verá afectado debido al COVID-19 los avances en los estudios de radioterapia? Los estudios de radioterapia tienen criterios de selección y esos criterios específicos de selección no van a estar necesariamente impactados por el virus por sí mismo, con excepción de que podrían haber ciertos pacientes que han entrado al estudio que podrían ser pacientes que tengan el virus, pero nunca supimos que lo tuvieron porque no hay forma de corroborarlo, porque no tenemos muy buenos, todavía tenemos muchos falsos negativos. Y los falsos negativos, dependiendo del test que estamos utilizando, nos pueden variar del 15 al 25%. Entonces, ese grupo de falsos negativos es posible que los tratemos y nunca los podremos identificar dentro del estudio que se utilizó. Entonces, potencialmente puede que sí exista, porque no los vamos a poder separar. No podemos hacer lo que se llama un subset analysis, al no ser que lo podemos demostrar que sean positivos. Siguiente pregunta. ¿Cuántos pacientes deberíamos considerar para tener una evidencia clínica de impacto? Bueno, eso es una pregunta incontestable, porque dependiendo del estadio de la enfermedad, dependiendo del tipo de enfermedad, pues, y dependiendo de cómo define usted impacto, una mejoría del 5%, una mejoría del 20%, una mejoría del 25%. Todo esto nos da un rango diferente del número de pacientes. Entre más pequeño sea la ganancia, probablemente menos grande va a ser el muestreo. Entre más significativa va a ser esa ganancia, vamos a tener que necesitar un muestreo más grande. En cuello uterino todavía hay bastante lugar para mejorar. Y yo creo que utilizar este hipofraccionamiento que nos permite disminuir el tiempo de tratamiento, lo cual hace el tratamiento más efectivo, hacer una escalación de dosis, porque estos equivalentes biológicos nos están dando las dosis más altas de lo que estamos acostumbrados a administrar. Utilizando la intensidad modulada y la guía por imágenes nos van a disminuir la toxicidad porque podemos proteger mejor el intestino delgado, el colon, el recto, la vejiga.
Entonces, todo eso nos va a mejorar. Y es muy posible que podamos mejorar aún la quimioterapia o agregarles inmunoterapia. De modo que el campo está abierto y como decía la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Internacional de Energía Atómica, no se espera una disminución importante de este cáncer en los siguientes 50 años. De modo que tenemos los próximos 40 años para seguir investigando y mejorando los resultados. Muchas gracias, doctor. Le hago las dos últimas preguntas. Las demás se las enviaremos por privado porque llegan muchísimas. Entonces, nos pregunta el doctor Rafael Lengua. En general, para pacientes con cáncer de cérvix, en tiempos de COVID, ¿recomendaría usted braquiterapia en solo 3 fracciones de 7.5 u 8 para disminuir, aunque sea un día, la exposición de los pacientes y personal médico? Me parece excelente idea. Pero yo diría al mismo tiempo que podría hacerle un hipofraccionamiento moderado y darle radioterapia externa con 2.5, que es muy bien, muy aceptable. No recomendaría que se fuera a 2.75 con un sobreboost de 3, porque pues todavía eso está un poco más experimental. Pero sí le podía dar 2.5, que muchos de nosotros lo hemos utilizado en el pasado satisfactoriamente. Entonces puede disminuir el tiempo total y 3 fracciones de braquiterapia es lo que estamos en el estudio. Y me parece muy buena idea. Ahora, hay pacientes que probablemente les pueda dar un poquito más y les pueda dar 9 Gray 3 veces. Como habrá otros que no les podrá dar más de 7.5 por cuestiones de que la vejiga está muy cerca o que el recto está muy cerca y cosas así anatómicas. Muchas gracias, doctor. Y por último, en un escenario donde no se puede realizar IMRT, ¿podemos combinar hipofraccionamiento en técnica de caja con quimioterapia? ¿Y hasta qué dosis por fracción es recomendable para la concurrencia? Ay, esa pregunta sí es muy difícil. La respuesta, en cierta forma, está en los resultados de los estudios de la India, donde utilizaron en algunas pacientes con autoterapia y en otros acelerador con 4 campos. Nuevamente, a mí me daría pánico utilizar dosis mayores de 2.5 en ese grupo de pacientes que vas a tratar sin intensidad modulada. Ni siquiera sin guía por imágenes vas a tener dificultad con los márgenes, porque pues lo peor que te puede pasar es que no le des la dosis suficiente al tumor, porque el tumor se mueve. Cáncer de cuello uterino se mueve y por eso hay que darles márgenes y hay que utilizar guía por imágenes. Aunque sea un 3B, también se mueve. Desde el punto de vista de dosis, yo no recomendaría probablemente, si le va a dar 2 Gray con quimioterapia o 2.5 con quimioterapia, darle más de 5. 50 Gray a probablemente 55 Gray como máximo. Y tal vez bajarle un poquito la dosis de quimioterapia para disminuir un poco la toxicidad. Yo he estado hablando con mis colegas en Colombia, por ejemplo, y la mujer colombiana muy difícilmente tolera 40 miligramos, lo mismo que la mujer boliviana. No sé si las peruanas toleran el 40 miligramos fácilmente, no lo sé. Pero tal vez la doctora Olivera nos pueda contestar eso. Bueno, sí, nosotros normalmente les damos 40 miligramos, de hecho cada paciente es diferente, pero sí lo toleran y ahora hay incluso para controlar las náuseas, hay nuevos medicamentos que le ayudan a controlar y las dosis que les damos son bajas, digamos, en lo que reciben otro tipo de patologías que son hasta 100 miligramos por metro cuadrado, y sí lo toleran y claro que hacen la toxicidad conjunta con la radioterapia, pero en general yo creo que el 70-80% lo tolera el tratamiento. Sí, pero como decía el doctor Lachos, ustedes están utilizando VMAT, entonces eso les permite mejorar la tolerancia.
uno, algo de lo que me decían los bolivianos y los colombianos es que la toxicidad más difícil para las pacientes es gastrointestinal. Ahí es donde ellas tienen más problema con esas diarreas, más que todo. En realidad, doctor, no. Los casos que seleccionamos nosotros para BIMAT son casos muy específicos, como por la carga de patología que tenemos, no indicamos a todos BIMAT, seleccionamos los casos, ¿no? Todavía no es rutina, igual que la braquiterapia en 3D, se están seleccionando los casos que van a braquiterapia. Probablemente, como yo trabajo en dos centros, en la parte clínica, allí hay poco paciente y podemos darnos todavía el trabajo de hacer más BIMAT, ¿no? En realidad todo en clínica se hace BIMAT, pero tenemos una sobrecarga de pacientes que es bien difícil poner a todos los pacientes en BIMAT. Eso nos va a generar retraso en los restos de pacientes. Igual en la braquiterapia, ¿no? La braquiterapia también hacemos, después de estos resultados que salió del trabajo de 2 de 900, lo que estábamos tratando de hacer es pacientes que tienen carga tumoral todavía terminada la braquiterapia, hacemos 4 de 700, ¿no? Los que no tienen carga tumoral, hacemos 2 de 900 para un poco no sobrecargar tampoco braquiterapia, fraccionando, dando más sesiones en total, ¿no? Por paciente, digamos. Sí, la ventaja del hipofraccionamiento es que si lo haces con FIMAT, vas a terminar el tratamiento en 3 semanas, en vez de 5 semanas, entonces te permite tratar más pacientes también. Entonces hay que mirar esa parte también. Pero lógicamente la parte administrativa es algo que siempre nos impacta en lo que podemos hacer. Muchísimas gracias a todos por las preguntas, por las respuestas de los panelistas. Entonces ahora, para culminar, les voy a dar una última frase, la oportunidad de que puedan decir una última frase todos los panelistas y podamos cerrar este webinar. Le cedo la palabra al doctor Roger Oncol, por favor. Gracias. Nada, pongámonos de acuerdo, esa es la idea, para que todos manejemos la misma idea. Y esto finalmente nos va a dar masa crítica para poder exigir los cambios que necesitamos para mejorar la atención de nuestros pacientes, ¿no? Gracias. Doctor Henry Valdivia, su turno. Bueno, yo quisiera decir que es muy importante en estos momentos las reuniones multidisciplinarias para tener opiniones de las diversas especialidades y poder manejar a nuestros pacientes de una manera coherente con el momento en que estamos viviendo. Eso es muy importante. Gracias. Muchas gracias, doctora Mibael Olivera. Igualmente, sí, yo también soy partidaria de que tenemos que hacer el manejo de cada caso con el equipo multidisciplinario. Y después de eso, bueno, y exponer a los pacientes el riesgo y beneficio del tratamiento en este momento, ¿no? Porque lo que tenemos que es ahora un poco adaptarnos con las recomendaciones que nos dan para continuar con el tratamiento de nuestros pacientes. Y no, digamos, por el COVID, dejar de dar el tratamiento, y porque después de que pase esta ola, van a venir todos los pacientes ya también con las enfermedades en progresión. Muchas gracias. Doctor Álvaro Martínez, su turno. Estoy de acuerdo con todo lo que han dicho los colegas, pero yo creo que hay una parte importante, hay dos partes importantes que hay que mencionar. Uno es el manejo del personal que trabaja con usted, el estrés que ellos están viviendo, la dificultad que están teniendo y apoyarlos psicológicamente. Y lo otro es hablar honestamente con los gobiernos, porque esto nos cuesta una cantidad de dinero. Tener todos estos equipos de protección para el empleado, no estamos acostumbrados a estos costes. Eso nos conlleva una serie de cargos económicos que, si usted trabaja para el Instituto Nacional de Cancerología, pues probablemente no importa porque eso lo paga el gobierno. Pero si usted no está trabajando ahí, entonces los costos económicos de tratar los pacientes en la época del COVID
hay que notificárselos al gobierno y tienen que entender, porque hay muchos otros médicos que en este momento están viviendo muchas dificultades económicas porque tienen sus consultorios cerrados. Muchísimas gracias. Y para culminar, doctor Alberto Lachos, su turno. Doctor, ¿tiene su micrófono parado? Perdón. No, decía que totalmente de acuerdo. Tenemos que trabajar en multidisciplina para poder resolver casos individualmente. Lo otro es, en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas tenemos una sobrecarga de pacientes ginecológicos, como dijo ya la doctora Olivera, va a venir una avalancha de pacientes, sobre todo de provincias. Estamos trabajando al 40%, tenemos el 60% que debimos tratar ahora y que tenemos que tratar después, todo se va a acumular, entonces vamos a tener una serie de problemas. Entonces aquí lo que hay que hacer es de repente romper el paradigma de radioterapia hipofraccionada que tenemos, de que de repente la radioterapia hipofraccionada con quimioterapia puede ser muy tóxica, y demostrar de que puede ser que la toxicidad aguda sea un poquito mayor, pero podremos tratar en el futuro cercano mayor cantidad de pacientes, ¿no? Y de repente eso es motivo para los que estamos presentes en la charla, cuántos radiooncólogos, de repente hay radiooncólogos también de Latinoamérica, y reunirnos en una por Zoom de repente para llegar a un consenso y revisar un poco la literatura y hacer protocolos, porque como dijo ya el doctor Álvaro Martínez, no hay mucha literatura. Todo el estándar, el tratamiento estándar es radioterapia convencional con quimioterapia. No hay poca literatura, sí la hay, pero tenemos que analizarla bien para hacer protocolos de hipofraccionamiento y quimioterapia en nuestros centros, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias a todos los panelistas. Nosotros, finalmente, nos queda decirles que agradecemos la participación en este webinar de series de InterOncology. Cualquier duda o comentario pueden escribirnos a nuestro correo de info@interoncology. Con gusto les atenderemos y resolveremos las dudas. Le reitero el especial agradecimiento a los panelistas una vez más y a la audiencia, y los invito a que visiten nuestra web y puedan atender a todos los seminarios que estaremos brindando en toda Latinoamérica, en los diferentes países de Latinoamérica. El próximo 29 de mayo atenderemos a un seminario en Guatemala, de libre acceso también. Los esperamos, los invitamos. Adiós, buenas tardes. Tengan todos ustedes un buen fin de semana.